escuchando, vamos compartiendo, todos que se dice que ya empieza lo bueno. José Luis ya se está listando, prenda la varilla que ya estamos comenzando. Ya va a comenzar, saca el pepe bar, va a comenzar, José Luis saca. Ya va a comenzar, saca el pepe bar, va a comenzar, José Luis saca. Invitados, muchachelas, cotorreo de la buena, baile con la raza plena, risas con un tomo, yeah. Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo, somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos para adelante, que seguimos con sacar. 1, 2, 1, 2, probando. Switchers, cámara, invitados. Ya estamos por comenzar. No se desespere, en un momento comenzamos. No se olvide de compartir para que así nos vea mucho más gente. Estamos en Sagar desde el bar. Buenas noches. Bienvenidos a Sagar desde el bar, completamente en vivo. En este martes 30 de enero del año 2024. Y el día de hoy, el señor José Luis Sagar se debe estar rascando los aguacates, llegando de vacaciones, y nos pone a trabajar aquí. Pero para un programa pinchurriento, conductores pinchurrientos, el día de hoy no vengo solo, vengo acompañado de la ajonjolí de todos los moles. Lo puede ver en todos los podcasts, lo puede ver en todas las producciones, lo puede ver también en todos los antros, en los antros gays. Ay, la verdad. Él es Kevin Contreras. Yeah. Un aplauso para el vato este. ¡Padrino! ¡Padrino, güey! El Kevin se la come. Sí, es cierto. El Kevin se la come. ¿Sabes qué? Padrino, mi padrino porque... Fernando Lozano. Espérate, ahorita viste a Vallejo. ¡Ay, mi padrino ahí! Es que él es mi padrino de cuando me presenté en el corral. Y luego al Chilinflas. ¡Ay, mi padrino! Y te digo quién también es mi padrino. Tomás Valdés fue el primero en gritar: ¡Tributeros! Lo agarré y es el que ando usando, nada más que no le digas. Lo traes de presentación. Y tú eres mi padrino de actuación. Padrino de actuación. ¿Tu primera obra de teatro? La hice con usted. Yo era un chamaquito. No. Y tú eras un niño, güey. ¿Cuántos años tendrías? Pues échale, ¿hace cuánto fue? ¿20 años? Yo tenía 2004. 2004 yo tenía 30, no, 20. Soy el 75. Nah, mejor vamos a contar chistes, no, wey, compadre. Fue 2004, yo tenía 29 años. No mames, tenías casi mi edad, güey. Padrino. Este para allá, güey. Este. Nomás te voy a decir, yo no soy Iron Man. No, no, ya sé. Para que no andes ahí besando y agarrando el... la no, llega. Jamás, jamás. Pero hay gente que no entiende que somos actores y que sí, todo puede suceder. Pero esto es un programa de redes, no es... Si la nena Delgado te dices, bésame, hijo mío. ¿A poco no la besas? Así, güey. Y encabronada, ¿no la has visto? Pero si es una obra de teatro donde lleva un beso, claro que se lo das. Pero si está en una canción romántica, no te echas tequila y le das un beso a un vato, güey. Es que como no hubo videoclip de esa rola, nosotros lo estábamos haciendo aquí. Les hicimos un paro al grupo, compadre. ¿Y luego cómo terminaron? No, pues reforzamos la amistad con una gira ahí en Mazatlán. ¿Recta tu padrino de qué? De televisión. De tele. Yo tu padrino de teatro. ¿De teatro? Ya vimos del Corral, de Tributeros. Chilinflas, mi padrino de personaje. De personaje. Fue el primero que hice a los 7 años. No, güey, o sea, tienes más padrinos que Carelli tú, güey. De Carelli, hecho... Carelli Martínez, una que... Ok. Fíjate, de hecho, acabo de construir una cabaña en mi casa. La acabo de construir, güey, y esa cabaña está hecha del mismo material con el que Carelli Ruiz se acaba de comprar un carro. ¿De qué está hecha? De puros palos. ¿Sí lo entendiste? Sí, y me río. Compadre, a nombre de toda la producción Sagar desde el bar, agradezco que te hayas animado a ser el conductor de esta noche, compadre. No, yo soy el conductor. Tú vas a ser el conductor principal. No, mira, entonces te quieres ir temprano, perro. Así. Oye, dice, no, quédate por favor hasta el final, porque mira, tenemos, aquí está el guión de Sagar desde el bar. Quizá por el ISO no se va a entender, pero aquí dice... Beso Kevin y Fer. Beso Kevin y Fer. Eso no aquí es un libreto, no mames. Aquí está, mira todos los que se han besado. Elías Medina, Don Armando, Patuchela, Las Cazuelas y Audio y El Cirujano. Todos nos hemos besado. ¿Don Agustín con quién se besó? Don Agustín, a ver si no lo besamos, nada más le agarramos los chicharrones. ¿Sí lo entendiste? Ya he perdido. Oye, ¿cómo está tu mamá, güey? Mi mamá está muy bien, oronda, porque ya va a conocer los United States. Oh, ya sacó visa y todo. Sí, sí. No, mamá nada muy bien.
¿Sí? Sí, nada. ¿La vas a mandar por aire? Sí, al chile. Por agua y tú por aire. No, está muy bien mi mamá. No. Evitemos, porque es muy temprano. No, la verdad es que tú sabes que yo la respeto mucho, la aprecio. Siempre que la veo, la veo con mucho cariño. Desde que tú eras un niño. Sí, me acuerdo. Yo ahí estaba dándole... ¿Qué? Consejos para que te llevara a los castings y todo esto. Ah, ok. Entonces, por eso está muy reforzada tú y la... Por vista. Supuesto, güey. Mándale un saludo. Mami, te amo con toda mi alma y todo lo que haga yo en mi camino siempre va a ser para ti. A nombre de mi Fernando, de mi padrino. ¿De tu padrino? De mi padrino, porque iba a decir papá y pues... No, ni de pedo, no te avientas la bronca. De mi padrino, Fernando Lozano, presenta. Te amo, mamá. Te mando un beso en todos tus labios, mi amor. Yo también. Pero, no, yo le mando un beso en el cachetito. Nada más que no se vaya a chanfiar. Yo en los cachetes. Porque el beso es derecho, no de béisbol, güey. Yo juego soft. ¿Ah, sí? Yo de soft. Le mandaste un beso ahí donde la piel se hace remolino. En los codos. En los codos. A la señora Deli. Gracias, madre, te amo. Oye, y el día de hoy traemos un programa. Nunca había dicho algo así, perro. Es falsa, madre, no te chibles porque lo agarra más anticipo. Esa actuación, aquí decía pegarle la mamada. Sí, al chile. Oye, ¿quién va a estar? ¿El señor Zagar dónde va a estar? El señor, la garantía de buen humor. Tienen que ir a verlo, raza de la CDMX. Por favor, vayan al Cuevón este 1 de febrero. Y el 2 de febrero va a Tulancingo, Hidalgo, allá al lugar que se llama La Bandida Rodeo Disco. Después, el día 9 de febrero, a Torreón, ahí en Cantares. Saludos a toda la raza de Torreón. El día 20 de marzo va a estar aquí en Zagar Comedy Bar. También el 10... 9 y 10 va a estar en Torreón. Atención, raza de Tierrión, va a haber otra fecha. ¿Qué pasó, cabrón? Sí, 9 y 10. Sí. Ah, vamos, para la chingada, cabrón. El 9 está casi lleno. El 9 al chile, ni te pares, no te vas a entrar. Pero el 10 y te hay chance. Compre los boletos por taquilla y por el amor de Dios. 20 de marzo. Tú sabes quién eres. Zagar Comedy Bar, San Nicolás. Y también en la sucursal de Zagar Comedy Bar Guadalupe. 21 de marzo. El 21 de marzo. El día de... ¿Qué es ese día? De la primavera. Ah, ¿dónde andan los burros? El natalicio de Benito Juárez. ¿Y el 2 de marzo? Y el 2 de febrero es mi cumpleaños, perro, el viernes. ¿Neta? Güey. Sí, a ver. ¿2 de marzo va a estar en dónde? En Los Ángeles. Ah, también yo puedo dar mis fechas. Échale, a ver. Compadre. Ahorita vamos a terminar las de Zagar. Bueno, ahí terminamos con el 22 de marzo de Zagar, en Zagar Comedy Bar, en Cumbres. Okay. ¿Tú dónde estás, güey? Yo voy a estar el 2, no. 6. No. Yo no voy al 2. El 2 en mi fiesta, ya saben, últimos boletos. Ah, vendidos, güey. Claro, perro. Con razón no voy es a ir. Es el mejor, wey, regalo que me pueden dar. Hombre, qué chingado. Pero a partir del día 9 nos vemos en... Vas a estar en la gira, perro. El 11 voy a estar en Pasanik NJ. Es mi cumpleaños ese día. Ah, no mames. Domingo. El 16 de febrero en Las Vegas. Dice Passaic, New Jersey. Ándale, en Nueva Jersey. 16, Las Vegas, Nevada. El 18 en Reno, NV. Nevada. Y luego el 23 en Greenville, SC. Greenville, South Carolina. El 24, ese sí me lo sé, estoy en Atlanta. Georgia. Y el 2 de marzo en Los Ángeles. Ahí va a estar también. No es el panteón, porque yo no salía del panteón, se mueren todas mis tías, güey. ¿Con quién vas en la gira? Estoy bien agradecido con Elite Entertainment y Brincos Dieras, que han compartido su éxito conmigo. A ver, y ¿cuánto te aguanta Brincos antes de mandarte a chingar para acá, güey? Pues de perdido de aquí hasta el 17 de noviembre. Güey, si lo hartas, se cancela la gira, la chingada, güey. No, porque ya está todo grabado. Ya no hay salida de ahí. Sí, al chile, ya compraron todos los vuelos. ¿Y a poco todos vir Delia? No, Delia. ¿Me la vas a dejar acá? Te la voy a encargar bastante, perro. Por supuesto. Va a haber fechas donde no hay señal como 6 horas, güey. Ya ves que siempre estoy ahí al pendiente de las cámaras. Con 15 minutos. Ay, yo, gente, ¿de qué? No, que de la llamada que hagas y con eso tienes. No se vayan a perder este año el irreverente tour Brincos Dieras y el comediante Bicolor. Y el día de mañana es miércoles 31 de enero. Tenemos 2 funciones. De La Semecienta Muy Regia. Ay, una obra cultural. Es una obra muy, muy profunda. Al chile. Sí, está muy profunda. Es una obra poética. Así es, una obra donde usted tiene que llevar a todos sus niños. No, los niños no, güey. Pero en los huevos, porque se va a ocupar aventarlos todos.
La Semecienta es. ¿Quién es? La Semecienta mañana en el Río 70. ¿Pero quién es la Semecienta? Ah, Robertita. Robertita Franco. A ti te baila, va, con madre. Es que yo soy el príncipe, güey. Pues sí, pero yo soy la hermanastra, la que la agarra nalgadas. También me bailas tú, güey. Bueno, sí. Pero está Navarrete, está Alan Saldaña, está Marisol. El Compayazo. El Chulo. Navarrete. Pepe Magañas. Luis Barceló. Está el Árabe, está Fabi Martínez, está mi abuelito Mario Besares. Ah, sí, cierto. Ojalá y llegue, perdió a la primera función. Hijo, güey, con que la libre la primera, güey. Yo ayer lo vi ya con los ojos bien amarillos, güey. Y no, sí está jodido, o sea, sí está grande, señor. ¿Qué fue? Aquí hay más agua que en todo Nuevo León, güey. Espérame, yo traigo aquí de una vez tequila, güey. Pero ese es para ti y porque yo no también tomo alcohol. Tú también, güey. Uno. Aflójate. Pero me va a pasar lo que al potro, azotó la res. Deja tú, güey, andaba besando chilinflas, güey, salud. No mames, pero yo no... Todo, hombre. Así le dijeron allá, tú sabes quién eres. Todo, una, dos. Otra vez. Tres. ¿De besito? No, güey. No, dale todo, güey. Ya saben que me pongo bien mal, güey. Por eso, nomás uno. Ey, traigo la misma playera de la vez pasada, güey. Una, dos, tres. No hagas caras porque es comercial, me dijo Zagar la vez pasada. Ya con lo tienes. No te arde. Las cazuelas del restaurante. Espérate, güey, todavía no. Entonces, mañana dos funciones. En el Río 70, la Semecienta muy regia. Va a estar Robertita y un gran elenco. Ahí está el señor Kevin, está tu servilleta. Dos funciones, 7 y 9. ¿Qué después... tan cultural la obra que mi personaje se llama Panocha? De los 80s, de los 80s. Ah, que por cierto, irá perro. Ay, güey. Ahí va diciendo. Al rato no van a soportar las copetonas. Pareces de esos experimentos que hacen que pones una papa, una papa y una media y le vas echando agüita y va saliendo pelillo, güey. Deja tú, la Samantha del Toro, güey, que fue la que me injertó el cabello, güey. Me puso el pelo de atrás adelante, güey. Sí, está bien chino de amar. Y bien grueso, güey. Y huele a... O sea, ¿de atrás de acá o de atrás del...? No, de la nuca, güey. Pero como quiera me culié cuando me explicó, güey. Dijo, te puse el pelo de atrás. Por sí o por no, me peino con rollo ahora, compadre. También las fechas de Tito el Ranchero, hay que decirlas. Ah, eso no, güey. Es que está empinado, güey. Que se rasque con sus uñas. No, sí, vamos a decirla. Jueves y sábado, 8:30 de la noche, Teatro Nena Delgado. Yo estoy con Se Traspasa Suegra, con la señora Nena Delgado. Y el viernes estoy en la Pastorela VIP. La Pastorela. ¿Todavía? Chinga, que estamos. ¿Ya es febrero, güey? Vamos a terminar ahí febrero, marzo. ¿Cuál es el pedo? No, pues de perdido, festejen en el intermedio a todas las mamás, güey, de perdido. Pues, ahí en la Pastorela está Ernesto Chavana, está Mario Besares, está Hugo Santos, está Alberto Benita, tu servilleta y un gran elenco. Está con madre entonces, güey, la obra, güey. No, tú vas con las señoritas Treviño, güey. ¡Ay, Miguel! Así que bueno, hay mucho teatro y que nos sigan en las redes sociales, ahí ponemos también las fechas. Apoyen el Teatro Regiomontano, que estamos haciendo cosas culturales para ustedes. Sobre todo la de mañana. ¿Tienes hambre, compadre? Siempre tengo hambre, güey. Pues al final de este programa vamos a disfrutar de las Cazuelas Restaurante. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Mariano Abasolo, número 2021, en Apodaca Centro. No, 221. ¿221? Sí, 221. Okay. Más 221. Ok. 221 ahí en el centro de Apodaca y abren de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así es, tienen una infinidad y variedad de platillos y un super precio. Y las instalaciones, compadre, ahorita que hace frío, adentro vas de cuenta que estás en el culo del diablo, güey. No sé. Bien calientito, güey. ¿No se te antoja un chile relleno? ¿De qué? De puede ser de carne, puede ser queso. Ah, sí, sí. Milanesas, sí, sí. Mole, asado de puerco. De picardillo. Uy, cómo no. Se revolvió con el chicharrón. 5 guisos diferentes diarios, güey. No mames. ¿Sí? ¿Y qué crees? ¿Qué? También tienen el servicio para todas sus reuniones, posadas, empresas, el catering o cualquier tipo de evento, la cazuela, la taquiza y las parrilladas y también los antojitos, compadre. Así que ya lo sabes, Mariano Abasolo, número 221 en Apodaca Centro, lunes a sábado desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Las Cazuelas Restaurante. Al ladito del Bronco Gym. ¡Uh! ¡Uh! Compadre. ¿Qué pasa?
Nada más quiero decirle a la gente que usted ha disfrutado la mayor parte de los programas de Zagar. Cuando tocan los grupos, se oyen con calidad. Se oye bien chingón. De verdad, es algo de reconocer, porque es muy difícil ecualizar para las redes sociales, güey. Y en vivo, güey. Porque es diferente cómo se oye para un estudio, para un set de televisión, para la televisión o para las redes. Y aquí se oye con madre, güey. Y hoy vamos a escuchar dos géneros diferentes. Distintos, güey. Una sonora y un grupo inmortal, compadre. Entonces, nada más, los profesionales pueden con esa carga, que es a cargo de 425 Producciones. Encuéntrelos así en todas las redes sociales como 425 Producciones. Hay renta de audio, de iluminación, pantallas, el backline, todo lo que ocupas de sonido y video para tus eventos, ahí lo tienen. Y humo, compadre. Humo, siempre, siempre hay humo, compadre. Nunca, nunca puede faltar el humo, compadre, y las iluminaciones. Claro. Por ejemplo, ¿eh? ¿Qué creías? ¿Contra el dengue? No, es el humo de 425, poquito, porque vamos a estar mucho cuidarlo, tiempo. Para cuidarlo, que cuidarlo. Pero si tienes algún evento, alguna conferencia, eventos sociales, políticos, bailes grandes, para cualquier tipo de evento, 425 Producciones. Muchísimas gracias por hacer de este programa un éxito auditivo. Ira, 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 ira. Te lo sé. Tú dilo bien seguro, pero oye, la gente te dice que sí. Grupazos el día de hoy, güey. No, no, yo nunca quería estar tan cerquita del grupo que va a empezar ahorita, güey. ¿Los escuchabas desde niño? Desde niño, ponía las canciones y el señor nos... Y nunca pensé que me iba a atravesar el señor, ¿eh? Te atravesó en vivo, güey. En vivo me atravesó. Te atravesó, pero... y en vivo. Eso nunca, lo, había, nunca lo había sentido. No, siempre... O sea, lo más cercano había sido el beso de Chiron. Pero que te atravesaran en vivo, güey. No habrá sido un fantasma, güey, lo que salió, güey, a lo mejor, güey. Pero bueno, escuchar este grupo es hacer un recuento de todos los bailes de hace muchos años, compadre. Ahorita lo vamos a presentar. Ustedes ya saben quién son porque ya los anunciaron en las redes, que es el Vaivén del Amor. También va a estar Anaidita, no, que trae todo también el flow para ponernos a bailar. Y va a estar también mi compadre, el señor Tomás, el Huracán Valdés. Ay, ojeras. Y las Inmortales. Y no viene solo. Viene con todas las pupilas. Y los pupilos. Son los que te gustan, güey. Hoy viene con todo el ojo completo, como quien dice, compadre. Va a estar muy bueno el programa. Ahorita invitamos también a Tomás para que esté aquí con nosotros. Y cuando me digan si ya estamos listos. ¿Están listos, muchachos? Pues vamos a arrancar con la música el día de hoy aquí en Zagar desde el Bar. Ellos son el Vaivén del Amor. ¡Música, maestro! Chiquita mía, ¿dónde estás? Quiero saber de ti. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió. Y este amor que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar. Quiero saber que estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que te solía pasar. Mirando tu fotografía en mi soledad. Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Mira, no sientas miedo, miro en tu cuerpo, no tengo nada. Quiero tus besos y tus miradas.
arrepiento. Mientras haya luz en el sol, te amaré. Este amor que sientas eterno. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo, porque siempre te adoraré. Y sabes que en mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón. Porque te sientes atrapada con la ilusión de sentir siempre la ternura que yo te di. Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres. Mira, lo estás diciendo con tus miradas. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sienta miedo, porque siempre te adoraré. Y sabes que en mi corazón vivirá por ti. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa, porque quiero volverte a amar. Güey, dijiste humo, pero no dijiste ese pedo, te culiaste todo. Qué gustazo tenerlos aquí en Zagar desde el bar, qué gustazo poder platicar con ustedes. Ya son muchos años de trayectoria. Bastante. Arrancaron la primera, sí, etapita, 8-5 más o menos. 8-4. 8-4. 8-4 nos juntamos y el 8-5 ya salimos. Kevin era un bebé. No, hombre, ni existía el vato. Andaba en un huevo de mi papá. Andabas en un pinche cacahuate en la calzada, güey. 8-4, 8-5. Ahí nos juntamos. Ahí empieza la aventura de la música romántica, el vaivén del amor, en Baladeses y Venecia, Tamaulipas. Estado de Tamaulipas. Siempre Tamaulipas. Y de ahí viene el nombre, por las primeras las iniciales. Las dos comunidades, Baladeses y Venecia, Tamaulipas. Por eso es va y ve. Va, no, mami, yo empecé porque iban y venían. También, güey, pero ¿también? Es por eso es el vaivén del amor, güey. Ah. Y después viene ya la gran oportunidad de grabar y empiezan a pegarla con todo. Empieza la cosa a hacer efervescencia, empieza el público a apoyarnos y pues estamos muy agradecidos. Una de las cosas bonitas que pasó en la carrera, no porque esté aquí esta noche, Tomás Valdés, mientras siga tocando la música de antaño, él empezó a poner el vaivén del amor en los cuernos de la luna. Le agradecemos a Tomás Valdés. La verdad, y mientras siga yendo la payola, va a seguir programándola. No, es cierto, eso no existe en la radio. No, ya no, güey. Ya no. Ahorita lo hacen de corazón nada más. Poquito, nada más algunas estaciones. Pero no, Tomás no lo hace. No, Tomás es de corazón. Tomás, es un alma justa. Un abrazo, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Dónde está Tomás? Ya caminó. No me digas. Ya caminó. Ahorita viene con nosotros mi querido Tomás el Huracán Valdés, que definitivamente ha sido uno de los impulsores en que la música inmortal siga todo el tiempo viva. La verdad es que sí, es un personaje dentro del ámbito de la música, de la industria de la música, y se fue innovando hasta hacer lo que hoy es. Yo estoy en lo personal, toda la banda bien agradecido con él. Definitivamente. Siempre cuando surge un grupo, surgen dos o tres que empiezan a figurar y hay como pique, como competencia. ¿Con quién era la competencia ustedes? Con nosotros mismos siempre. Nunca hemos fijado lo que está haciendo alguien. Nunca. Nos fijamos siempre lo que estamos haciendo nosotros, lo que queremos hacer nosotros, los planes los hacemos para nosotros mismos. Dejamos de dialogar muchas cosas que cuando no teníamos la experiencia que tenemos ahora, platicábamos los planes y eso... Ya, para abajo. Alguien estaba ahí, ¿verdad? Alguien estaba esperando que saquen la nota. Exactamente. Y ahora todos lo hacemos simplemente nosotros. Estamos haciendo música, estamos haciendo arreglos. Tenemos compositores muy buenos, que no quiero nombrar a ninguno porque son muchísimos muy buenos. Y pues agradecerte, Fernando, agradecerte. Kevin. Compadre, este es tu programa, compadre. ¿De veras? Monté todo con mucho cariño para usted. Cállate los cinco, ni te ibas a invitar, nomás porque Zagar no quiso venir, vinimos tú y yo, güey. Y porque estaba ahí enfrente, me crucé nada más. Porque siempre... Cada quien quería traer a su mayuco. Okay. Yo le dije a Valero, oye, pues si me invitas, güey, traigo a Chilinflas. Me dijo, no, va Kevin. O sea, trajo al suyo. Ah, sí, le está invirtiendo el mayate. Claro. Para que no falle. Claro. Dijo, no, ese pinche Chilinflas. Aquí entre ustedes no hay así compañerismo, así que se refuercen la amistad con caricias entre ustedes.
que dormamos dos y nos levantemos tres. Ay, ¿yo qué era? No, fíjate que no, nos apreciamos mucho, somos un grupo muy, muy sólido y un staff que tenemos, que le queremos enviar un abrazo bien grande a todo el staff que hace todo lo posible. Gracias. Por todo, por ser siempre lo mejor para Payman. Eres un fundador de esta agrupación. ¿Quiénes son los integrantes más antiguos? Antiguos, Johansen entró, mi hijo Johan entró hace aproximadamente 10 años, mi hijo Johan tocando el bajo, y luego después entró mi hijo César, hace 9 años, mi hijo en la batería. Después entró Iván, Iván está tocando percusiones, uh-huh, de Díaz Ordaz, Tamaulipas. Después entra Lupe Jiménez y la nueva adquisición es Humberto Garza, Díaz Ordaz. Mi amor. Y Mario, el baterista de nosotros que no pudo venir, está en Estados Unidos, se sintió un poco enfermo. Y le enviamos un saludo a Mario. ¿Ustedes están de base ahorita en dónde? ¿En FAR? En FAR, ahí tienes tu casa, tienes toda su casa. ¿Vamos para allá o qué? Ya puedo, compadre. Antes me culeaba, ahora sí ya. ¿Cuánto, decía, ¿cuánto no? tienes con la visa? Como 2 meses. ¿Y ya lo usaste? No, compadre. Está nuevecita. Está nuevecita, perro. La primera que vaya, la primera que cruces, al cuartito vas a ir, güey. Vas a ver. ¿Cómo que al cuartito? Te mandan un cuartito, güey, cuando te ven así sospechoso, güey. ¿Como Mario Besares? No, 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 ese no, ese ya no lo dejan pasar, güey. Ah, ok. Pero entre las pinches pulseras esas que huelen como la chingada. Es por las pinches vibras que de repente llegan, de repente... ¿Ya vio? ¿Tú sabes quiénes son? Por las vibras, perro, por eso traigo esto. No, es quintito, nunca he ido a Estados Unidos. De veras. ¿Nunca has ido? Nunca, nunca he ido para allá. Ya traigo los colores, pero me hace falta ir. De veras. ¿Quieres un ride o qué? ¿A poco usted me puede llevar? Sí, vamos para allá nosotros. Ahorita pero es que estos van y vienen. No es que son van y ven. No le ganas ni una. Si vieras el problemón que tenemos en el pueblo nosotros. ¿Por qué? Porque cuando subimos la liga que íbamos a estar aquí en Sagar desde el bar, tengo un tío segundo que dijo, yo voy a donar 250 gallinas golonas para que hagan un mole en el pueblo, no, en el kiosco del pueblo. No mames. Tenemos una HIV, una tiendita bien bonita por ahí, y dijo el de la tienda, dijo, yo voy a poner el arroz, los frijoles, los platos y los tenedores. Entonces hizo la pachanga. Y por último, el tortillero, el chino de Valadeces, dijo, yo pongo 500 kilos de tortillas y las sodas. Hay un problemón allá en el kiosco de Valadeces. O sea, así que, por favor. ¿Cuál es la bronca? Por favor, no. Está un festejo tremendo porque estamos aquí en Sagar. No, por favor. Tiene un pantalla por favor, Kevin. Y la chingada. Saludos para todos los borrachos y todas las putas. En FAR no hay. No, que no están ahí, que no fueron invitados por eso mismo. Gracias por ese fiestononón. Se lo merecen porque aquí está su pueblo que de representa su música. ¿De tomar qué te servimos? Agüita. ¿Agüita? Sí, sí, estoy bien. Pues es la... Esa es la mía. Dale una nueva, por favor. Sí. Eddie Party en Roma, Texas, unos músicos que tú conoces. Eduardo Lanís, mi compadre Rey, a todos ellos, toda la raza en Roma. Un saludos. Abrazo bien grande. Toda la fanaticada que está viendo, se paró el pueblo. Qué chingón. Todo Texas, McAllen, están muy pendientes. No, me dijeron que nos manden un video. Que te ibas a encuadrar aquí, le dijeron que te ibas a encuadrar aquí arriba. Siempre ¿para qué queremos mugrero? Valero, te digo que la gente quiere verme en las nalgas otra vez, güey. Tiene más carne un turco el álamo que este vato, hombre. Un gato en el fundillo. Dicen que sí, sí vive lejos, pero... Ah, bueno. Pero lo demás está jodido. Oye, Dios me lo dio todo por delante. Ha cambiado la nariz, mucho la industria musical desde que arrancaron que se hacían LPs hasta ahora que todo es digital. Y se ha modernizado todo esto. ¿Cómo se han adaptado a los cambios? Pues tenemos que. Es una necesidad. Yo creo que la necesidad que tenemos es musical. Siempre estamos tratando de hacer música, buscando compositores, haciendo arreglos. Y cuando vemos que ahora los grupos que están saliendo, que ahora la neta, nos sentimos muy bien representados por todas las agrupaciones nuevas que están saliendo. Porque están haciendo cosas muy bonitas. Están haciendo cosas, algunos... Están haciendo cosas muy sutiles, elogiando mucho al ser más hermoso que Dios puso en la tierra, la mujer. Claro, eso entonces, es bonito. Hablar bonito de ellas, yo creo que merecen un aplauso a todos los grupos nuevos que están haciendo cosas bien bonitas. Felicidades, de verdad. Como esa bonita canción. Sobre todo donde dicen, qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte. ¿Quieres que te llene la carita de Yakult? Qué bonito, güey. O sea, le va a nutrir. En la radio un cochinero. Oh, ma, martillazo. Cosas poéticas. Bien bonito. Vamos a escuchar cosas bonitas. ¿Con qué nos vamos a seguir? Ok. Hay una canción bien bonita que se llama Con un beso pequeñísimo. Es el vaivén del amor. Esa es mi favorita, perro. Este le encanta. ¿Listo? Un beso en el pequeñísimo. ¡Échale! ¡Venga! ¡Maestro!
un farol azul, otra calle. El vaivén del amor. Desde Manabés hasta Maulipa. No te olvidaré, siempre te amaré. Y frente a tu casa estaremos solos tú y yo. Un farol azul, otra calle. Oye, son canciones que nunca pasan de moda. Nunca, gracias, compadre. Gracias, de veras. Quiero reconocer que se lucieron. Yo he visto los videos de ustedes, una super producción. Gracias. Pero se agradece bastante que también en Zagar desde el Bar hayan traído, pues, parte de la producción que presentan en vivo, porque es impresionante lo que ustedes presentan siempre. Es todo es una consecuencia de lo que la gente ahí deposita las taquillas, y de ahí una partida para nosotros, una partida para una posada que hacemos en Navidad para los niños pobres, en Baladeses, donde va muchísima gente. Esta vez fueron como 10,000 personas. ¡A la madre! Fueron más de 5,000 regalos. Y otra partida para invertir en equipo. ¡Qué chulada! De verdad que se agradece. Buena administración. Gracias a Dios. Qué bueno. Saludos también para Oscar Cortés, que nos ve desde Dallas. Dice, de pasada pongo un borracho a Kevin. Ya llevas dos, güey. Me estoy sintiendo bien mal y ando en ayunas, güey. Dame, no pasa nada. Y el día de hoy, como lo mencionaste, un gran locutor, un impulsor de la música y gran amigo además, el señor Tomás, el Huracán Valdés. ¡Oh! César, ¿cómo anda mi Cesarín? Qué gustazo saludarlo, muchachos del Vaivén. Mi querido Fer, hasta que saludo a un hombre. ¿Dónde? ¿Y volví, volviste a la costumbre? Oye, pinches brazotes, ¿eh? No, cállate. Nada más porque no traen pezones y no te lo chupaba. Puro tamal de diciembre. ¿Cómo andas, mi querido Tommy? Gracias. Pues gracias por invitarnos de nuevo aquí en Zagar desde el Bar, programa que siempre vemos todos los martes. Y la mera verdad, orgullosísimo de estar aquí con ustedes. Y más con estos grupazos formidables como el Vaivén del Amor. Cuéntanos, Tommy, tú empezaste tu carrera hace muchos años. ¿Sí? Eres un gran conocedor de la música. ¿Cuál fue tu reacción cuando escuchaste la primera vez al Vaivén? No, pues cállate, con ese estilo tan tamaulipeco, tan de ellos, romántico, bonito, pero también con unas cumbias para bailar formidables. Es uno de los grupos más completos que hay, sin duda alguna, en la onda grupera, el Vaivén del Amor. Y pues digo, prueba está de que tantos años, mi César, ¿verdad? Muchas gracias, ya 40 años. 40 años. ¿40 años? ¿Y su edad? 40 años y ni una cana, cabrón. Nada, no. Hoy me pinté a las 12 de mediodía. Con razón. No, es que lo dije muy bien jodido ya. Empezó en Juguemos a Cantar, César, y desde entonces. No, pero un grupazo. Por y mirar. La voz sigue intacta. ¿Cómo le haces? No te desvelas, no tomes, no fumas, nada, ¿verdad? No hago alcohol, no hago tabaco, no hago drogas, no me desvelo. Cuando no se mete. No voy a tocar. Yo me acuesto a las 8 o 9 ya. No se mete ni el dedo. Nada. Ni mujeres, ni nada. Ni para vomitar, compadre. No fuma, ni toma, ni dice maldiciones. No, pues ya no me manches. Cargó la chingada. Me disculpa a los muchachos corrientes de estos. No, pues encantado aquí, mi Fer. Y no, pues a la orden. Si esa es la clave del éxito para vivir mucho, se me hace que ya me cargó la chingada.
Desde hace rato ya le debo a la vida. Pero ya le debemos. Pero Tomás Valdés, ¿cuánto lleva en radio y con el proyecto Inmortales? Desde 1988 comenzamos en la radio y en la televisión prácticamente a la par, pero yo ya me fui más por la onda de la radio. Y con Inmortales este año estamos cumpliendo 25 años ininterrumpidos, compadre. ¿Va a haber un evento, cada compadre? Fin de semana. Hay una historia, sí, compadre. En el 89, a mi jefe, paz descanse, Rómulo Lozano, le dio un infarto. Después de eso, no podía manejar, que tenía que manejar yo y la chingada, estaba chavito, pero yo lo llevaba al doctor. Íbamos escuchando la radio y siempre le gustaba escuchar a Tomás. Y Tomás tenía un año en ese momento de estar en los medios. En la sabrosita. Y mi papá decía, ese muchacho es muy bueno, va a llegar lejos. Y vemos hasta este momento lo que es ahora un señorón. Tomás Valdés, un ejemplo para muchos de los que estamos en el micrófono. No, muchas gracias. Cuando Fer me platicó esa anécdota, la verdad se me enchinó como ahorita. Todavía. Ay, porque... No, porque sí, te andabas cagando. No, 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 aparte. Eso fue otro día. Aparte. No, no, por la emoción, ¿no? Digo, don Rómulo, un gran ejemplo, un conductor tremendo. Oye, de lunes a domingo, compadre, trabajaba. Todos los días trabajaba, güey. En la tele y en el radio y en los circos y, ¿no?, las presentaciones, las terrazas, caravanas y demás. Y bueno, él entregó su vida a divertir a la gente, como lo haces tú también, porque también trabajas de a madre, güey. Y a ti te fían, claro, y a Kevin, ¿no? Así es, yo creo que la cultura también acá de nosotros, ¿no? De los, sí, regios. Y de toda la raza que nos ve en Estados Unidos, son bien chambeadores también. Y el chile, güey, para estar en la casa, ¡ñe! No, cállate. A mí no sí me gusta estar, güey. Pues sí, vive solo, güey. No, en la tuya. Ay, saludos, Delia. Chinga, madre. No. Oye, van a empezar a recortar ese pedacito. Estás. Yo cuando comencé Las Inmortales, nada más iba a hacer un mes de así de bailecitos para hacer un festejo del primer aniversario de mi programa de radio de Las Inmortales, que ahora pasa por Banda 93.3. Pero pues ya, 25 años sin parar cada fin de semana, gracias a Dios. Entonces, de ahí nació el concepto show. De hecho, ahí nació. Primero fue en la radio, ahí hicimos el programa, gracias a Dios, con una gran aceptación por parte del público. Y para festejar el primer aniversario, quisimos agarrar la onda de Rolando los años, que lo hace con la onda de la música disco y todo esto, y dije, pues voy a hacer algo así, pero en la cuestión grupera, ¿no? Separando los géneros, norteño, cumbias, tejanas, románticas, y se dio. El primer baile se quedó gente afuera del lugar donde lo hicimos, en el Club Disco de Guadalupe, Nuevo León, y oye, otro viernes, pues otro viernes, y luego volvió a ir mucha gente, otro viernes, y así nos quedamos. ¿Ahí no había pupilas todavía? No, ahí fue donde... Justamente ya después de un añito, casi un año de estar en el escenario yo solo, dije, no, pues ya hay que meter aquí variedad al asunto, y fue donde empezamos a pensar qué hacer. ¿Por qué no invitas a las pupilas, güey? Pues aquí está, fe. No más que vinieron ni los pupilas. La neta, la te queremos y admiramos mucho, pero pues también que la gente... No, yo nomás un ratito. ¿Qué? Y el vaivén toca, las pupilas bailan. A ver, la raza en Vanegas están esperando las pupilas, ¿va? Claro, que quieres una lentecita o quieres una... No, han aprendido. No, hombre, no, una donde, aprendido, donde, no, donde empiecen a encuerarse. Mira, está diciendo que todos se chingue a su madre. O todos juntos. No, que prenda los abanicos, güey. Una aprendidota, mi César, para que las muchachas entren bailando, las pupilas, que vamos a estar... Y los pupilos también, para los chicos. Y los pupilos también, de una vez. ¿Le damos? Vale, vámonos. ¡Música, maestro! ¡Oh! ¡Yeah! ¿Qué? A tus pasos como perro callejero, enredadita mis manos como llevo mi pañuelo, enredadita te traigo, enredadita te llevo, de la plaza del barranco y del lucero al cero, enredadita te sueño, enredadita te quiero, como le llaman en un leño, enredadita mi cuerpo. El vaivén del amor. ¡Yo quiero una pupila! Entendí, quiero ser pupila. Ciñéndome a la cintura, como se ciñen los cielos, con un racimo de uva voy comiéndome tus besos.
enredadita que traigo, enredadita que llevo, de la plaza del barranco en del lucero a lucero. Enredadita que sueño, enredadita que quiero, como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo. Enredadita mi labio, como si fuera un murmullo. Pinto mi noveno en lazo, enredado con el tuyo. Enredadita te traigo, enredadita te llevo, de la plaza del barranco y del lucero a lucero. Enredadita te sueño, enredadita te quiero, como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo. Y si no tengo la cuerda que para siempre te enrede, debo tratar con mi pelo, con las uñas y los dientes. Y si por algo no puedo y se me prisión es la mía. Enredadita te traigo, enredadita te llevo, de la plaza del barranco y del lucero a lucero. Enredadita te sueño, enredadita te quiero, como la llama en un lindo, enredadita mi cuerpo. Mejor me hubiera muerto cuando estaba chiquito. Pupilas y pupilos de las inmortales de Tomás Valdés. Compadre. No se vaya, Kevin, no Kevin. Se vaya, no se vaya. No, Kevin. Pues apenas empezó la gente a enchufarse. Háblate al chile. De todos, ¿cuál te gustó más? El Johnny. ¡No, güey! O sea, estamos hablando de cómo baila, ¿no, Tomás? Sí, claro, claro. ¿Cómo claro. se desenvuelven? No, pues claro. Aparte, tenemos acá la contratoma nosotros. No, ¿verdad? Hombre, mejor hubieran venido para acá toda la raza. No, la verdad, quiero que historias. Le demos un fuerte aplauso a las pupilas y pupilos que se la juegan con Tomás Valdés. Oye, sí. ¿Podremos ir a entrevistarlas? Digo, si sí, se puede. Dale, compadre. O de perdido el WhatsApp. Échale. Sírvase con la cuchara grande. No, pero tú, compadre, conmigo, porque tú eres mi padrino. Tú eres el conductor, güey. ¿Quieres ir solo o quieres que vaya yo contigo? Vamos, compadre, al cabo vamos y venimos. Vamos y nos venimos. Llamas? Peligro, vamos y nos venimos. Okay. Empezamos con el Johnny's. Johnny. Hola, padre. ¿Cómo se llama tu nombre? Johnny García. Oye, ¿cuántos años aquí con las inmortales, compadre? Ya seis años con ellas. Ay, ojete. ¿Y lo de las cejas, qué onda, güey? ¡Ay, perra! Ahí te las pongo. ¡No mames! Y uñas también. Yo estoy bien enfermo, compadre. Yo le atoro. Sí. Te presento a Mier. Ah, con los chisperos te chingaste con lo de los... No sentí nada. ¡Ay, ojete! Le presento a mi futura esposa. A ver, ¿cómo se llama? Citlali Salazar. ¡Ay, dos micros! ¡Baja, Mickey! Agárralo más uno, por favor. Uno. Yo me pongo acá. Venga. Así vi un video. Bueno, ¿cuántos años llevas aquí? ¿Qué onda, qué? 10 años, entré desde los 17 y le eché mentiras a Tomás porque obviamente no me dejaban pasar a los antros y entonces estaba ahí de contrabando. ¿Qué pasó ahí, compadre? Hasta los 18, pero ella ahí andaba bailando. ¿Y no sabía, ya, no sabía realmente, güey? No sabía, pero pues... Dijo es 18 más, conocí, y le creyó. La conocí dentro de un baile, en un baile ya en un antro. Ahí fue donde se subió por primera vez a bailar la China. ¿Y sabías que puedes ir al bote? Ya no. Ya expiró. Ya no, ya, por eso ya, por eso ya me abro y lo cuento ahorita. Porque... Ay, que es GPI. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dijo? No, que como que bien que ya está ahí bailando. Ah, okay, ¿verdad? Okay. Oye, yo tengo soltera completamente o hay pedos allá. ¿Cómo? ¿Hay pedos en casa o soltera? No, no hay problemas. Ya chingamos. Vamos ¿soltera? Súper bien. ¿Le creemos? Súper soltero. Sí. Pero, hay pedo en la tuya, güey. No, no te rimes. Traigo bastantes problemas yo, güey. Sí, ya. Ya duermen separados. Sí, ya. Ay, tú sabes quién eres. Bueno, ¿quieres conocer Estados Unidos? Sí, sí tengo visa. ¿Tienes visa? Ya chingamos, mija. Dejas el uniforme, se lo dejas y ahorita arreglamos ese pedo. Aquí voy a andar. También nos vamos a ir para Estados Unidos. ¿Qué? O sea, que no te ocupa por pura chingada, hombre. Vamos lo que está diciendo. Todos, compadre. ¿Vamos a ir todos? ¿Al Whataburger o qué? No sé qué sea eso. ¿Se venden hamburguesas? Ustedes están dando mucha promoción acá. Ah, pues que yo no salgo de las pinches hamburguesas Don Tino, güey. Vamos del otro lado del estudio.
¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, ¿soltera? Casada. ¿Qué? Y con este, güey. Ah, ok. No, me voy, ya me voy yo, hay pedo aquí. ¿Tienes todas las vacunas? A ver. Okay. A ver. Oye, yo tenía. A ver, di pendejadas para que te partan tu madre de pues una vez. Qué bonito pelo tienes, mija. Toda madre. De hecho, aquí se conocieron en el show, tanto Eric como Alejandra. Alejandrita había entrado. Eric ya estaba también desde hace mucho con las Inmortales. Y se conocieron acá. Y de hecho, una de las reglas básicas es no hay parejas. No parejas, porque luego hay bronca. O sea, pueden coger entre ellos, pero que no sea oficial. Pero no hay compromiso. Oye, pero... ¿puede haber un beso o está prohibido? Ah, no, digo, ya no lo andas cuidando 24 horas, ¿no? Pero... Préndela, compadre. Nada más quiero ver un beso, güey, así. Sí, ahora se puede o no. Y no solo se hicieron novios, se casaron y pues no, sí. Te mamaste, güey. Aquí en Corro. La regla era de que uno de los dos se iba a ir del concepto de las Inmortales, pero pues ching, ¿verdad? Son buenos elementos y no se consiguen fácilmente. ¿Y el beso? Dáselo, güey. Sí. Ándale. No, o sea. Tuyo. No, tú, entre ellos, güey. Si pueden darse un... A ver, si ellos dos se besan, pero así bien machín... Tú te besas con Johnny. Yo me beso con Johnny. Pero... ¡Va! ¡A la madre! Mira. La van a hacer igual. ¡Idéntico! ¡Ay! ¡Ándale, güey! ¡Oye! Síguele. Sigamos con una de las pupilas. El beso con Johnny, güey. Igualito que ellos. A ver, Johnny. ¡Ándale! ¡Dale! ¡Ándale! ¡Dáselo, no se raja! Yo no se quitó Kevin. Yo soy actor, pero él es bailarín, güey. Por eso, pero viene en el guión. Dijo Johnny con el Kevin. El Johnny con el Kevin. Dáselo. De rebote. Ay, chingada madre. Otra vez mi mamá. Déjame, mamá, ya no divierte. Vamos con una de las pupilas, compadre. Todavía faltan más de este lado. A ver, Tomaris. Yo sé que andas bien rosado, pero... No, es que no quería pedo con el señor este. Ella es una de las que más tiempo tiene en las pupilas. ¿Ella? Ok. Sí. Oh, permiso. ¿Cuál es su nombre? Vete al centro, Damaris. Kevin. Damaris. ¿Soltera, casada? Hay pedo. Patinó de madre. Hay pedo en el ejido. Ahora hay sí. Pedo. Hay pedo, estamos en problemas. ¿Cuántos años, Damaris? ¿De qué? De estar aquí en... No sé 15. Culé. 15. 15 aquí. 15 años. Y ya. De edad, 14. Sí, 25. ¿Qué signo soy de Cal? Virgo. ¿Eh? Virgo. No, ¿qué? ¿Qué signo? ¿Qué? Nada, mija. Mi pinche mente vuela. Es que este güey me sacó de. ¿Estás pensando en el beso, güey? Sí, el chile. Bárbaro. Yo traigo el chile bien Durango, pero bueno. Oye, haces mucho ejercicio, Damaris, ¿eh? ¿Puedes mostrarnos tu músculo? Ay, ¿qué te parte tu madre, güey? Es que ella es la pupila Saiyajin. Sí. Ella es la pupila Saiyajin. ¿Qué? ¿Eh? Compadre, me la pelas. ¡Ala, ma! Enseña las piernas, güey. Enseña las piernas. Ay, güey. Nada, es que es un pedo para volverme a fajar. Por lo del... Pues, tú sabes, mija. Sí, porque es toda mentira. Una montada, ya está. Ay, ando montada. Te falta acá, Kevin. Sigamos con la historia de amor. Sigue. Compadre, ¿tú también haces ejercicio o ya estás chichón desde chiquito? No, ya estoy chichón. Oye, dime. ¿Cómo fue que la conquistaste, perro? Ah, bailando. Aquí en Inmortales en un evento en San Luis Potosí. Ah, lo trae bien ensayadito, güey. Oye, y aparte fue rey del reggaetón con Recta. ¡No mames! Estaba en el comando armado, güey. Aparte. No creo que pueda bailar reggaetón, ¿o sí? No, ahorita andamos en Inmortales. A ver, un goce reggaetonesco aquí de los muchachos. Sí, para que ponte un reggaetón, güey. No, pero acá con el grupo en vivo, güey. Ahí va, vámonos, un goce reggaetón. ¡Sobres! Al Kevin. ¡Por Kevin! Invita a tu esposa. No, a bailar contigo, compadre. ¡Reggaetonazo! Déjate ahí, Kevin, déjate ahí. Borrar. Muy bien, güey, muy bien.
Hay que echarles agua caliente a estos muchachos. Avienta, señor. De las nuevas adquisiciones, Isa, ¿verdad? Sí. Elisa. Isa. Te traigo a mi compadre. Hola, Elisa. Un Hola, sugar. Buenas noches. ¿Cómo te caería de sugar, mi compadre? Oye, oye, de sugar daddy. Oye, sugar. Elisa, ¿qué edad tienes? 29. 29. ¿Cuánto tiempo acá? Ya casi 4 años. 4 años. ¿Y qué tal te tratan aquí? Súper bien, los amo. Y sé que me aman. Bueno, los eso es algo que tenemos que hablar. Ama, ¿eh? ¿Qué tal? Hay un poquito de, pues tú sabes, por... que le, ay, la bota, se le cayó esto, perdóname. Yo solamente puedo hacerte preguntas, bien, él es indiscreto, adelante. Oye, Isa, ¿qué es lo que más te gusta en un hombre? No se vale copiar. Híjole, bueno, mira, no tengo un prototipo de, yo creo que es de verlo y digo, ah, ese me gusta, y ya. Le gustan feos, Kevin, ¿eh? Me gustan feos, feos. Y sin futuro. Ah. Si son feos, ya chingaste, güey. Creo que sí, dijo. No, pero vamos viendo, ¿no? Pues tú veme todo, mija, pero no te tardes mucho porque yo me voy para las pinches 12. Te alcanzo. No, hombre, yo también te alcanzo, pues sí. Pero bueno, hay que hablar porque la China, tú sabes, empieza con sus pinches caras y no va a soportar este pedo. Vamos con el siguiente pupilo. ¿A quién? Mi compadre. Ok. Compadre, ¿cómo se llama? Miguel Cepeda. ¿De dónde es? De aquí de Monterrey. De Monterrey. ¿Qué edad tiene? 35. ¿Casado? Soltero. Soltero. Bueno, Kevin. ¿Por qué? Por gusto. ¿Ah, sí, compadre? Sí. Yo creo que es mejor soltero para tener más libertades. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar con las inmortales de Tomás Valdés? Bailar. Bailar. Nah. Me gusta mucho bailar, sí. ¿En serio? Oye, él anteriormente era stripper, mi querido Kevin, pero pues... Como no le vimos mucho futuro. No, ¿qué? Mames. ¿Alguna dama que quisiera hacer un recordatorio de tus inicios, compadre? Mira. Oye. Kevin, compre Damaris. A ver. Vamos a poner aquí una silla. Siéntate tú, Kevin. Es un reto. Es una siéntate. Silla más baja. No importa, güey. Tú siéntate ahí. Y ahí está, mira. Imagínate que están ahí en un antrito. Este vato pagó un privado, güey. En el papi chulo. Ven para acá, güey. En el pito chulo. Siéntate ahí. Pero estaba en el papi, no en la colo. Y que, oye, compadre, pues pagó el privado este güey, pues ni pedo, dale. O le mandamos otro stripper. No. Échale. Pagó dos. Pagó al Johnny y pagó al Mike. Así. Y entonces que los dos le bailen. Pero ocupo los tres irse una vez. Ocupo irse a poner hasta la liga. Hasta Eric. Es que güey, ellos usan una liga. Para la sangre, güey. Pues su pinche madre es de cuenta como gato muerto. Y tócale algo para que... A ver, viene. Dale, Mike, ¿cómo va? Siéntate. Las sillas voladoras. Ayúdame. Aguas con el pelo, aguas con el pelo. El pelo, güey, los 70 bolas. Tomás, este próximo fin de semana tienes una presentación con todas las pupilas. Claro, desde el jueves, Fer, gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos ambiente, show. El jueves estaremos en la Terraza Sultán, después del juego de softball de Sultanes Femenil. Las Sultanas del Norte. Que la están reventando, güey. Andan muy bien. Y el público las está apoyando bastante bien también. Y después del juego, al término, estaremos ahí en la Terraza Sultán, Las Inmortales, el concepto. Dos conceptos, Las Inmortales de un servidor con todo el equipo, pupilas y pupilos. Y mi compadre Jorge Luis Ramírez con Tejano Norteño. O sea que es una jueves para bailar. Se va a poner con madre. Sí, bastante. ¿Han hecho muchos bailes juntos últimamente? Sí. A la gente le ha gustado la fórmula. Es más, ahí justamente hace un año en la Terraza Sultán, no, cállate, tuvimos un entradón
Tremendo, un mano a mano que hicimos. Eso es el jueves. Jueves. Viernes, ¿dónde estás? Viernes estás? Estaremos en el Corral Western con la Sonora 100% puro dinamita de Anaidita, que en un momento más estará aquí. Así en es. El programa. Estarán también los Tiguirillos, los Reyes de la Cumbia Norteña y, por supuesto, el show de las Inmortales. El viernes en el Corral vamos a bailar buena cumbia. En el Corral tiene dos pistas formidables y la raza ahí se da vuelo, compadre. Se pone vueltas y vueltas por todos lados. Y después el fin de semana. Y el sábado estaremos en un baile con los muchachos de la Academia Conexión en su aniversario aquí en el Casino San Nicolás. O sea, sé que es un fin de semana movidito. Cargadito, movidito, compadre. Excelente. Y que lo sigan en las redes sociales como Tomás El Huracán Valdés. Claro, y como Tomás El Huracán Valdés, las Inmortales con Tomás Valdés. Ahí estamos en Instagram, TikTok. Las pupilas suben constantemente ahí contenido, compadre. Pero sí. ¿Andas excitado todavía? Estoy que no lo puedo creer. Haz cuenta que me subí a todos los juegos, compadre, ¿eh? Pues pero a los vamos tres a bailar. Vamos a bailar, compadre. Nos vamos con la música de El Vaivén del Amor. Venga. ¡Música, maestro! Se pica pensando en él. Ven y puse vive llorando por él. Madison Beale, Judy Van Beale, liga para mí, no, no liga para él. Madison Beale, Judy Van Beale, liga para mí, no, no liga para él. Para él, llore por él. Mucho tiempo te amo, déjame te amo. Ah, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad. La felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí todo. Que falló el micro, güey. ¿Por qué, güey? Se entendía raro, güey. Como que las pilas, ¿no? 425, las pilas no, están fallando. No, no, porque es que no era en español, güey. Es piensa en mí, llora por mí. Se escuchaba que piensen que piensa en Bel y Beto, no sé qué decía. No, es que estaba hablando en portugués. ¿Portugués? Portugués, güey. ¿Por tu quién? Guess. A la madre. ¿Tú falas portugués? ¿Eh? ¿Tú falas portugués? No, me gustan más otras cosas que... Que las esta tortugas. Canción originalmente es brasileña. Sí, esa canción es brasileña. Nosotros la escuchamos por ahí en el país que se llama Asunción, Paraguay. Ajá. Estábamos de gira por allá y estábamos ahí con unas amigas y ellas. ¿Qué tal estaban? Ese video. Estábamos en una alberca. Ah. Estábamos tirando desde el trampolín. Entonces, de veras tú, Kevin, yo no soy tan malo como tú. No. ¡Ah! No.
Increíble. Y una de ellas, y le pedí porque me enseñó el video de Leandro y Leonardo, es original brasileira, y me enseñó el video y le dije, oye, está bien bonita esa canción, la temática, o sea, la melodía y todo, pero le entendía muy poco, y ahí me hizo la traducción al castellano. ¿Ustedes la grabaron primero, compadre? Sí, la grabamos primero en nosotros. ¿En español? La grabamos en, fue en 1996, el verano del 96, hicimos el tema de Piensa en mí. Fue en el verano del 96. Yes, sir. Así es. Qué chula. No, hay mucha historia. Oye, te siento sacado de onda. Es que no creí que todo se iba a desmadrar tan rápido, güey. Siempre se desmadra después de las 10:47, güey. Son las 9:25. ¿Qué va a pasar de mi fundido a las 11? Pero no dejas de pensar en Johnny, güey. En todos, güey. Todos me bailaron, güey. También las miradas de las pupilas, güey. No las soporto. Entre el celo, la pasión, todo el pedo. Camarón, Andrés está cagadísimo también por lo que acaba de suceder. Valero está de que qué hice, por qué lo metí a este programa. Última vez del Mosca se chingó ya. Y pon nos separamos. Pon tú que eso sí iba a suceder. Próximo invitado en el Mosca es el Johnny. ¿Verdad? No, sí, platicando hoy, pues traemos una gira juntos. Kevin, hay una reclamación en el WhatsApp del Vaivén del Amor. No. ¿Que por qué no enviaste saludos a todo el pueblo de baladeses que están festejando en el kiosco? Es más, uno por uno. Écheme los nombres. Ajá. Para el señor Juan Gutiérrez. El chino de la tortillería. Para el chino de la tortillería. Beto, el de la carnicería. Para Beto, el de la carnicería. El tío Borlotes. Para el tío Borlotes. Tío Huevotes. Borlotes. Ah, pero no le han visto los huevotes. Al tío Borlotes. Y para Chava, el Cacanapo. Para Chava, que es el que el dealer de todo el pueblo. Wey. Tony, el de la ferretería. Y a Lupe, Tachi y Chona. Y Johnny, que es el que te arregla la tubería. Ah. Es un güey allá, güey. Te destapa la cañería. Chingado, güey. A Paco el maricón, el que le corta el pelo a todos. ¡Qué chulada! Oye, les quiero platicar acerca del Grupo Corona. Es una empresa mexicana con más de 50 años en el mercado del segmento de bebidas alcohólicas. Tiene un alto portafolio de más de 20 marcas entre destilados, licores, vinos y bebidas preparadas. Presencia en las principales cadenas de autoservicio y también de conveniencia. Entre las principales marcas es el tequila que me estoy tomando el día de hoy. Tequila Reserva Don Armando, que está buenísimo. Tú porque casi no tomas, compadre. Sí, se ve que está buenísimo. Pero si quieres uno, te sirvo. Sí, pues digo, las pupilas son las que sí les gusta, ¿eh? No, a las pupilas les encanta el tequila. ¿Y al Johnny? Y pregunta... Al Johnny no necesitas vatos. Pregunta que Kevin que si le sirve un tequila o qué se ocupa. También está... Traemos una conejilla de indias. ¿Para qué? Para que pruebe el tequila. El tequila Don Armando. No. Sí, es tantito. No puedes hacer gestos porque es mención. Ahí está. Ay, pero poquito. Pero si fuera. China, poquito. Gestos positivos, ¿verdad? De exacto, que, qué rico. Como si fuera. Como agua. Sí, ándale. Suavecito. Ahora. Yo te llevo a la casa, hombre. Qué bueno que era poquito. Sin hacer gestos. No, mira. China trae. Trae callo. Ay, cayó tantito ahí. Además de tequila Reserva Don Armando, que está muy suavecito y muy rico el paladar, tiene toque de roble y vainilla. Y también tenemos el Gran Douglas, que es un whisky escocés con aroma amaderado y sabor agradable con toque de miel. ¿Amanerado? No, amaderado. ¡Johnny! Eso es lo que trajiste tú, compadre. ¡Entra en acción, Johnny! También está en las bebidas enlatadas, que está con madre porque ya está preparado. ¡Órale! Te olvidas de andar así que con la botella, con los 10, ya nomás lo pones a enfriar y ya está listo. Está este, que es el que tiene cítricos. Ah, esta está vacía. No hay una llena. No, está llena. Y esta que es con agua mineral, cero azúcar. ¡Oh, qué rico! La neta, los dos están con madre. Y también, si vas a tener una cita romántica con una chica, o una noche romántica así con tu señora, el Dolce Amore, un lambrusco italiano suave con sabor a frutos, ideal para acompañar las pastas, los postres, los platillos del mar, pizza. Es un tinto rosado y blanco con sabor para cada ocasión. Muy bien, cero azúcar. La neta está muy bueno. ¿Un vasito? Sí, cero azúcar. Un vasito con hielo, qué Kevin. Ponte a jalar, cachondo. Whisquito con agua mineral, cero Estoy azúcar. Estoy viendo por mi familia, güey. Por eso, tráete un vasito con hielo, por favor, güey, ya que andas por ahí. El Douglas. ¿Se está más agüita? No toma, no fuma, no baila pegado. No, estoy bien así. Tú bien, gracias.
Pero pura está gente bien suavecito, está muy bien. Así perfecto, está. Compadre. Así que Grupo Corona, gracias por estar en Sagrados del Bar y usted que no le falte en su fiesta. Este está muy bueno, güey. La neta está muy chido. Y además este, si le quieres pegar así de pico de botella, le das la vuelta, se va llenando aquí. Mira. Era. Tíralo. Y ya que está ahí. Agarra, compadre. Sí, claro. Aquí mira. Tíralo. Bueno. Oye, Fernando, ¿Qué bárbaro. Garganta amaestrada. No, mijo, supieras. Nada, no. De eso profundo, siempre no, se ha hablado. Apenas me decirlo. Profundo, no más amaestrada. Ahí está el vasito con hielos. Ándale. Y el agua mineral. No, pues ya trae, güey. Ya viene con agua mineral. Ah, no, okay. Le pones hielos y está listo. Es para que digamos, no ocupan el agua mineral, ellos ya traen. El gran Douglas. Y lo encuentra en todos lados, Fer. Así es, y muy económico. Que pasen a bailar los pupilos. Ah, no sé qué. Estaban comiendo. Apenas se andan sentando. Oye, pues qué bonito todo, hombre. ¿Cuántas canciones ha grabado el Vaivén del Amor? 380. Las trae contadas, yo pensé que no le iba a atinar. No, 380. Ah, sí. Su madre. Sí, sí. ¿Y cuál es su favorita? Hay muchas favoritas, pero Quiero Saber de Ti es una canción que nos identifica en todas partes. Bendito Dios, en muchas partes. Y hay covers que hemos hecho como en realidad. A mí me encanta la de Chayanne. ¿Y la de Johnny, güey? No. O sea, la de Lo Dejaría Todo, se la bañaron. ¿La quieres? Qué bonita versión. ¿La quieres ya? Échenme la de Chayanne. Bueno. Esa va dedicada para Tú Sabes Quién Eres. ¡Música, maestro! ¿Oíste, Johnny? Échale. Tú Sabes Quién Eres. Escucha esto. Mira. Para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies, mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré, porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Me he dado cuenta, amor, que no renaceré, porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión, y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedara. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y qué mata perder si te llevas del todo mi fe, que no dejaría. Buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, que también estoy muriendo, tú no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión.
sigo muriendo. ¿Cómo dice público? Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más a perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. ¿Complacido, mi Kevin? No, complacido, enamorado y agradecido, compadre. ¿Cómo no? Es lo que decíamos del Vaivén, un grupo muy completo que tiene canciones para todo, románticas, también bullangueras acá de Huasanga y de todo un poquito. ¿Siempre fue así el Vaivén desde sus principios, mi César? Simplemente nos metimos en la cabeza que mientras haya un hombre y una mujer en la tierra, hay dos corazones latiendo. Nuestra tarea ha sido unificar esos dos corazones con el romanticismo, las letras sutiles, las frases únicas para enamorar a una mujer. Ahora, en la actualidad, es muy, muy raro que un muchacho le lleve serenata al balcón, que lleve flores como antes lo solíamos hacer a nuestras enamoradas, que le lleven serenata con mariachi. No, nosotros ya todavía lo hacemos. Todavía. ¿Tú llevas serenata o no? Yo ya soy de la época de que me compro una bocinita, la pongo a todo volumen y sales porque sales. ¿Qué canción? No me voy hasta ¿qué canción le pones, güey? Pues le pongo la del Vaivén principalmente. Y luego le pongo todas las que toca todas Tomás Valdés. Sí, con mi voz, perro, para que salga hasta la policía. Hasta le pones al Albert, al Albert. No, no, es que la verdad la música retro y la música inmortal es una verdadera joya. Y que gracias. Muchos, yo también me incluyo porque en la música que a mí me gusta mucho. Tú eres alma vieja, güey. Sí, la verdad es que sí. O sea, soy de los seguidores de la música de Rigo, la sí, música sí. De Chicoche. Hemos visto hacer cosas así de Rigo Tobar y te sale muy bien con tu grupo. Sí, con los tributeros. Los tributeros, sí. Y la verdad, parte del repertorio cuando vamos a Reynosa, que vamos a Tampico, que vamos a Matamoros, ¿sí? Es tocar de perdido una rola del Vaivén. Y la verdad, ¿cuál? Es que es complicado con la de ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío. Échate un pedacito. Dale el tono del Full Renault. Usted y yo. En sol sospechoso. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió. Y este amor que un día se fue lejos. Ay, perro, sácamela para toser. No, qué bonito, acabas de lograr. Padrino de cantar a dueto con el Vaivén. Claro, otra vez, doble padrino. No, la verdad es que es un sueño porque pues uno de chiquillo nunca se imaginó. ¿Va a llorar? ¿Vas a llorar, Joto? No, pues es que me acordé cuando era niño, ahí en el Tecurucho, que mucha gente que ha visto la historia con Fernando Luzano presente. Sabe que yo tenía pues esas canciones que me compraban los discos mis tíos y me decía, esta es la música, compadre, esta música es la buena, mijo. Y mira, nunca imaginé cantarla con usted así, un pedacito. Yo recuerdo que un día nos dijiste, nos comentaste en las redes, muchos años, compa, de esto. Me acuerdo que comentaste sí. Algo así. Y uno se siente bonito porque vas caminando y nunca sabes si vas dejando la huella o no. Claro. Entonces, dejar huella en personajes como ustedes. Gracias, Tomás. Una vez más, no. Presente, te lo hago. El agradecimiento patente de parte de toda la banda, de todo el staff. Gracias por impulsar nuestra música. ¿Eh? No, al contrario. ¿Quieres cantar otra, güey? ¿Cuál otra? No.
No. Oye, no. Pero ahorita que decían de las nuevas generaciones, es cierto. Fíjate que cuando comenzamos esto y empezamos a armar el ballet de las pupilas y de los pupilos, pues ellos estaban muy chavos y no sabían mucho de esta música. Pero al cabo ya del tiempo, ya tienen, la que menos tiene 5 años con nosotros, pues ya ahorita es la música que más les gusta, ¿no? La música bailable, las cumbias o las norteñas o las tejanas a la onda inmortal, las canciones de antes. Porque las canciones actuales, pues sí, obviamente están de moda, pegan, traen una letra más intensa, pero quieren decir hasta lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Antes se decía más romántico, hoy en día va muy directo. Directo y sin... Sí, sin salivita. Hace poco... Y la verdad es que la música inmortal se ha quedado y en todas las borracheras al final ponemos el playlist de las inmortales. Pues actualmente hay un trend, hay una tendencia en TikTok principalmente, uh-huh, donde hablan precisamente de eso, ¿no? Que en la peda nos sentimos pupila, las chavas o pupilos, los vatos, y se ponen a cantar. Serás rockero, serás norteño, serás bélico, pero cuando andas hasta la madre terminas bailando. Inmortales, ¿verdad, mi César? ¡Salud! Salud con el agua. Oye, mi querido César. Luego con el micrófono. Aquí tenemos una gorra, pero esto sí. Es solamente una muestra. Para tus redes sociales dijeron que iban a regalar. Sí, estamos haciendo la promoción de las personas que etiqueten a José Luis Agar en Instagram y al Vaivén del Amor. Hay una tendencia bien bonita. Se está fundiendo, estamos manejando las redes bien padre y van a tener la oportunidad de ganar gorras como el que tú tienes ahí. Ajá. Y gorras del Vaivén del Amor. Es el mío, pero ¿dónde están los de ustedes? Está muy bonito. Es el del podcast. Pero sí, del Vaivén del Amor. Yo tengo una pregunta, Fernando, para ti. No es gay, pero siempre se ha dicho. Pero no la haga, porque luego se incomoda. ¿Por qué no te has... No. Mañana chaquetón, ¿por qué? Grande. Mañana chaquetón grande. De una vez puede ser, digo yo. De puño cerrado. Oye, de hecho, el día de tu cumpleaños sale la canción del chaquetón, güey. El viernes. El viernes 2 de febrero sale la canción del chaquetón. Ya la grabó Lore, ya la grabé yo, la producción de Spaghetti, y va a salir en todas las redes sociales. No se lo vayan a perder. Ay, me imagino se que tardó, se tardó 4 años en sacarla, pero pero ya lo trae. Oye, los que están bien actualizados también en las nuevas rolas es el Vaivén. ¿Sí? Hace poquito escuché que hay un grupo como Cierreño que grabó una rola que se llamaba Se Acabó y ustedes la adaptaron a la música inmortal, ¿verdad? Sí, hemos estado al pendiente de todo lo que están haciendo las nuevas generaciones y la verdad tienen muy bonitas ocurrencias. Siempre y cuando se asemeje y se apega al romanticismo. Claro. Que traten bien a la mujer, que hablen bien de la mujer. Musicalmente ha evolucionado y está muy padre. Las letras a lo mejor no nos gustan a los de la generación más arriba como nosotros. Exacto. Este güey está más chavito. Pero musicalmente han hecho muchas cosas muy buenas. Mucho, muy buenas, con mucha calidad y también calidad interpretativa. Algunos, una calidad interpretativa impecable, ¿verdad? Y que ha trascendido a nivel internacional. Exacto. Hoy por hoy, también, la música regional mexicana, llámese como se llame, bélica o lo que sea, pero ha trascendido más allá de las fronteras. Sí, estás en lo cierto, perdón. Sí. ¿Y quién le dice a usted, esta rola de Marca MP vamos a adaptarla? Mi hijo. Fue idea de mi hijo. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Tiene cara de belicón. A César, perdón. César. Es César Alafa Jr. ¿Eh? César Alafa Jr. Así me llamo yo, César Alafa. César Alafa. Yes. Ah, la madre. Sí. ¿Y César Alafa Jr.? Alafa Jr. Alafa Jr. Él es Joan. ¿Joan a dónde? Joan. Aquí es como Juan. Joan Alafa. Iván Torres, Humberto Garza. Ay, también de engüero tú, güey, pito rosa y todo, ¿no? ¿Y mi compadre? Y Lupe Jiménez. Lupe Jiménez. De la colonia López Portillo, ahí en Juárez, en Reynosa. ¿Dónde fuiste? ¿El Kingdom Show Center? ¿En serio ahí? Ay, mero. No, ahí hasta los perros traen cuchillo, güey. Agua. Está cabrón. Estuvo bueno. De los nuevos. Ya los que estamos preparando para la gira. Oye, ¿podemos escuchar esa para las nuevas generaciones? ¿La de Marca MP o no sale? ¿La trae? ¿Ustedes traen? ¿La traen? ¿Sí? No lo sé en qué hacer o mucho, ¿va? O igual vamos a ver el video. No. Vamos a ver el video. Es que acaba de salir, que no. No, es que también a veces no la sabemos. Usted es también que, puede decirme, no estés mamando. Es que avisa, mijo, avisa. Es que yo soy seguidor de ellos, perro. Claro, sí. Y sé. No, y aparte son rolas que la raza debe conocer también, ¿no? Al estilo del Vaivén. Al estilo del Vaivén. Y yo la puse y había unos amigos de mi hermana.
Y me dijeron, ajá, es la rola del ¿qué onda? Ah, bueno, decía, ajá, Mickey, tira paro, padre, ya traigo el bote picado. Padrino, esa rola, ¿qué onda? ¿Qué? Es la de la cara. Les dije, sí, nada más que ellos la adaptaron. Muy hermosa la adaptación. Sí. No, con ese no se oye, pero si habla con ese, sí. Sí, con el agua no está jalando. Con el agua no está jalando. La pastilla del agua no. Chinga. Tecnología líquida. No se le vaya, no se vaya a tomar las pilas ahorita, porque en la madre. Ay, así los pinches huercos, hombre. Bueno, la escuchamos. Bueno, vamos a cantar, la van a tocar, ¿no? O la estamos cagando. Entonces, ¿qué hacemos con otra? ¿Sale esa o no? Ah, está ronco, no puede cantarla, dice. Ah, es que esa la canta. Anda fónico. Ya mero no podía venir, compadre. A la próxima te lo prometo que te la canto. No te trajo. Al oído, dile. Al oído. Sí. Es que igual puedes decir, no, hombre, es que esa sale en la otra acordeón. Y ya. No, o sea, no, no. No será asma. ¿Es asma? Asma, mao. Bueno, vayan a verla a sus redes sociales. Ahí está la canción. Suena bien padre. ¡Música! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Maestro! ¡Ay, me asustas! Y las pupilas de Tomás. El huracán Valdés. Y llovía, 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 llovía. Hoy corté una flor. Llovía, llovía, esperando a mi amor. Llovía, llovía, presuros a la gente pasada y corría. Y desierta quedó la ciudad. Pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Yo no me quiero ir de Monterrey. Va y ven. Corté una flor. Llovía, llovía, esperando a mi amor. Llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre el silencio tu mirada. La mía y nos iremos cantando por las calles vacías y sabrán que te quiero. Esas calles vacías como jugaba el viento con tu pelo de niña. Qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. ¡Apacíguate, Kevin! Cuando llegue mi amor. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas. O quizá simplemente le regale una rosa. O quizá simplemente le regale una rosa. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa. Que se alegre silencio tu mirada y la mía. Y nos iremos cantando por las calles vacías y sana. Y te quiero esas calles vacías. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Compadrito Sotero, gracias. Gracias a las pupilas. ¿Esa es de Leonardo Fabio? Sí, cómo no, es un clásico. Y me puse cantando por las calles vacías. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hoy corté una flor y llovía, llovía. Se siente la rola, ¿eh? Sentí la rola. ¿Te llovía? Me llovió. Mira, hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, güey. También dice, hoy... Ah, también hay otra canción que dice, la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. ¡Traigo público, culero! ¡No! Oye, voy Fer. Por, oye, pero Tomás empezó a cantar, ¡ah, qué buen fundillón de la pupi pupila!
Imagínate. Oye, el viernes, compadre, ahí nos vemos en el corral. ¿Vas a ir, Fer? Viernes, tengo pastorela, pero terminando, caigo, güey. Ya sabes que ahí es fiesta larga. Estaremos con los tiguirillos, con la sonora de Anaidita, que ya están preparando ya por acá. ¿Ya están por aquí? Ya están acá para poner todo el ritmo y sabor aquí a Zagar desde el bar. Se va a poner y muy bueno, güey. Los inmortales, compadre. Y los boletos que los compran directamente en taquilla. Ahí, mira, las taquillas del corral Western. Y se va a poner bien chido, sin duda alguna, ahí en el corral. Así que sigue a Tomás Valdés en las redes sociales, que es... Las Inmortales con Tomás Valdés, Tomás el Huracán Valdés, en Instagram, TikTok, en todas las plataformas. Y antes de que te vayas, mi querido Tomás, una cucharadita para el alma. Una cucharadita, pues, ¿cuál será de tantas, compadre? De que cuando... No se culé, quédese. Hasta las 12, ¿verdad? Va a haber gancitos. Oye, la de Baby Ruth, compadre. La de Baby Ruth que siempre... Digo, ahora que vamos a ir al softball ahí con las muchachas de los Sultanes de Monterrey, decía él, cada strike espérate, me acerca... Musiquita romántica, compadre. Música así de... Así. Vamos a empezar con las... A fondear. Cada strike me acerca al próximo jonrón. Esto habla de la gente que fracasa, compadre, y que se agüita, pues de que debe seguirle intentando, porque apenas así es como logras sacar la pelota del cuadro. Esa fue una cucharadita para el alma. Una mamadita para el alma. Venga. Y recuerden, si la trae depilada, es que la tiene ocupada. Cucharadita para el alma. Siempre sé tú mismo a pesar de las circunstancias que te puedan apagar tu vida. Mamadita para el alma. La vida no es fácil, por eso se le llama vida. Si fuera fácil, se llamaría tu cola. Chinga, qué profundo eres. Trae más cucharaditas. Más cucharaditas. Que tus sueños no terminen con la luz del día, que al contrario, apenas comience. Mamadita para el alma. Y te la voy a chupar tanto que nuestros hijos saldrán peinados. Cucharadita para el alma. Solo tú eres lo más importante y nadie tiene derecho a decir lo contrario. Y una mamadita para el alma. Si sientes mareos y ganas de vomitar, no te asustes, mi amor. Puede ser normal o por cesárea. Andas hasta el tronco, creías que era diule. ¿Por qué no puede ser serio, cabrón? Me deseo la última. A ver, pero ocupamos una cucharadita. Cucharadita para el alma. Si el sol brilla, intenta tú brillar aún más. Y una mamadita para el alma. El alcohol chinga el hígado. El cigarro chinga los pulmones. La coca chinga los riñones. Pero tú, mi amor, chingas a tu madre. ¡Traigo público! ¡Chinga, hombre! Fer, traigo la última. Échale. Pero ocupamos una cucharadita. Cucharadita para el alma. El amor es el motor de la vida. Encuéntralo. Mamadita para el alma. Fer, esta va, te llega. Ok. No me gusta por el hoyo, pero yo lo apoyo. Qué bonito, mae. Qué bonito. Y hoy corté una flor. Era, y llovía, llovía. Llovía. Te gusta ver gotear. Así que el viernes en el Corral, claro, Western Club. Compadre, ahí nos vemos para bailarla bonito así y disfrutar, como ahorita vamos a disfrutar también con la sonora 100% de Anaidita. La verdad es que también empieza ahorita el bailezón con todo. Claro. Ya estuvimos la parte romántica con el vaivén y ahorita viene Anaidita. Qué gusto tenerlos aquí de verdad y que siga la carrera.
Porque cuando se ama lo que se hace y ustedes lo hacen con un respeto al escenario, eso es impresionante. Definitivo. Siempre con respeto a nuestro público, siempre con respeto a las mujeres. Las letras tienen que ir directamente al corazón de ellas. Como las cucharaditas y las que dijimos. Sí, directo a la verdad. Sí, oye, me está pidiendo su gente que le mandemos saludos a Camargo, Tamaulipas. Camargo, Tamaulipas. Saludos cordiales a Camargo, Tamaulipas, Reynosa, toda la frontera donde el Vaivén del Amor es un grupo muy querido. Un abrazo muy grande y agradeciéndole a todos ustedes, el gran apoyo que tenemos a través de las plataformas y las redes sociales. Un millón de gracias a todos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con esto que se llama Con las alas rotas, el Vaivén del Amor. Yo pensé ¡música! Que... ¡maestro! Ya no soy el gavilán que antes fui. Ahora vivo como gavilán con las alas rotas. Ya no siento aquel deseo de querer volar. Ahora vivo como gavilán con las alas rotas. Hoy solo deseo la vida para poderte amar. Saludos para Kevin Pupila. Amor, amor, créeme que en mí no existe otra mujer. Amor, amor, créeme en mí que ya no soy el gavilán que antes fui. Chulada, de verdad, son canciones que nos evocan a esa parte romántica. ¿Cómo no? Como mucho de lo que hace el Vaivén del Amor y también las bailables, compadre. Pues es algo completo que el show, los completo, distingue redondo. Completísimo. Y por eso tanto baile, compadrito, andan chambeando por todos lados, ¿no? Bendito Dios. ¿Cómo? ¿Dónde van a estar? ¿Perdón? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde vamos a estar este fin de semana? Estaremos dos privados. La siguiente semana, el día... 10. Mientras no, 9, sea 10. Como los, mientras no sea como los privados de Kevin de ahorita. El día 10, a todo mundo en Bucanas, tenemos un mano a mano con el Pega Pega. En McAllen. En okay. McAllen. No, en Micio. O lo que dijo el teclado. Estaremos el día 9 en un privado, el día 10 en Bucanas, en Mission. Así que todo el mundo está invitado para que esté por allá con nosotros en la frontera. En la frontera de nosotros. Y que lo sigan en redes sociales porque ahí ponen todas las presentaciones. Claro, por supuesto. ¿Quién maneja las redes? Mis hijos, ellos se encargan de todo. Sí, César. Joan, César. Sí. Y Jonathan Guerrero, es nuestro asesor en redes también. Levante la mano ahí, Jonathan Guerrero, el mero. Ok. Él se encarga de redes
en la capital Excelente. Del estado en Victoria. Para toda la raza de las redes del Vaivén, ahí hay unos termos, hay unas las gorras también, oficiales. Para que entren y vean la dinámica, etiqueten a Zagar que el huevón no vino hoy. Le valió madre, le valió madre. No, es que yo quería que él tuviera porque quería que me contara el chiste de está bien padre del columpio. Ah, la madre, del Valero, columpio. El chiste del columpio. Del columpio. Del columpio. De Zagar. No me acuerdo. No, yo creo que lo trae Rogelio Ramos. Sí, creo que era Franco Escamilla, es que se parecen. No, era Zagar. Era un poquito Zagar. Más llanito, pero... ¿Qué dice? Que estaban en la madrugada diciendo, ayúdenme. Ah, sí, que fue a tocar la puerta un señor. Sí, ese mero. Le tocó la puerta con el tom 1. Además que José Luis le pone, exacto. Dice, oiga, no me puede ayudar. Con un puche, le dije, no, me no esté mamando, vengo llegando de una gira, vete a chingar a su madre. Y de repente dijo, no, pero habla como Zagar. No, esté molestando, estaba bien dormido en la casa. No me molestes, diablillo. Y le dijo la esposa, no seas culero, un día a ti se te va a ofrecer. Ve y ayuda a ese pobre hombre. ¿A quién de qué? A ese pobre hombre. Ah. Y salió el vato, un tal del puche y el Johnny, acá en el columpio. ¡Ay! Algo así va. Eso me arriesgo. Todos traemos los mismos. Eso lo traía Héctor y Lalo, San Marino. En el rincón de Albertín. Tito y Duglín se lo patiñaban. Hay más música Tofito. Del Vaivén del Amor. Mucha más música. ¿Se mucha puede? Más música. Claro. ¿Con qué sí. nos vamos? Sábanas Blancas se llama, maestro. ¡Música! ¡Maestro! Para todas las quintitas. Vamos a bailar en pareja como los bailes. Estoy entre sábanas blancas recordándote. Una almohada vacía, un murmullo en la noche pidiendo que regrese. Cucharaditas, mira, nada más era así, sí parezco. ¿Por qué estás así, güey? Así, vea, Tomás. No, de hecho, era una de las dudas. A ver. Yo tenía dudas que dónde compraba las calcetas. ¿Qué traes allá adentro? Pues era para parecerme a las... Anderneado. No mames, güey.
Así es, no. Es que vea a Tomás Valdés para que vean. No, pues si lo viste tú, yo no. Ahorita fui al baño, lo vi miar y ¡ah, la madre! Vive lejos. Haz de cuenta un gato muerto que trae ahí el señor. No, en tu perra vida, culero. De verdad, muchas gracias, César. Es un gustazo y es un honor tenerlos aquí en el Cerro del Bar. Y qué gusto que nos haya tocado el día de hoy estar aquí en el programa, porque han marcado una época, han marcado una historia y la siguen haciendo día con día. Muchísimas gracias. Viniendo de todos ustedes y estando aquí en Monterrey, nos sentimos bien contentos de que nos hayan abierto este espacio. Y un abrazo muy grande para todo mi pueblo, Baladenses, Tamaulipas. Saludos para toda la raza que nos está viendo ahí en el kiosco. El kiosco en Baladenses. 10,222 personas. ¡Ay! Pantallas gigantes. Sí, cómo no. El mole, ya se acabó el mole, nos están reportando que se acabó el mole, pero todavía hay tortillas. Listo, pues. Los hijos pródigos de Valdeses. Muchas gracias, muchachos. Baladenses, perdón. Oye, gracias Baladeses. De veras. Y que sigan porque son muy activos ahí en las redes sociales y activos haciendo rolas. Y eso se agradece, Cesarín. Gracias. Muy amable, gracias. Un aplauso para el vaivén del amor. Muchas gracias, César. Muchas gracias a toda la raza. Oye, ¿habrá manera, Valero, de tomarnos una fotografía del recodo, compadre? Porque para volver a armar el cuadro va a estar cabrón. Y agradezco a la gente que está disfrutando este programa. La verdad es que sacar desde el bar ha sido privilegiado. Pásame la gorra porque estoy hablando bien serio. Ah, la del vaivén. Sí, para que se nos vendan todas. No, güey, son regaladas en sus redes. ¿A poco sí? No, hay un pedo ahí. Me hace como que andamos mal, hijos. Hay que vender todo, compadre. Todo, una foto del recuerdo porque Kevin... Véngase para acá. Toda la raza. Ya están todos. Para tener la foto del recuerdo con el vaivén del amor. Que si las pupilas abajo. Como te gusta. Y agradecemos a la raza, le decía, que está disfrutando este programa. Compártanlo porque viene más adelante nada más y nada menos que... La Sonora 100% puro dinamita con Ana Edita. Increíble. Pupilas, pupilos. Pupilas, pupilos y todo el baile. Ahí está. No, con esta Kevin se la va a jalar. Este es para uso personal, otra Valero, por favor. Muchísimas gracias. Un aplauso para maestro. El vaivén del amor, gracias. Gracias. Pues por combinar la música con la comedia como esta noche. Gracias por esa humildad. Gracias. A los hijos también, al Junior, compadre. Nada más. Pero sigue la fiesta en esta noche aquí en Cegar desde el bar. Nada más les voy a encargar que recojan su pinche mugrero porque dejaron un. ¡Ah, la madre! Dale, cabrón. Y vieron nomás. Ándale. Oye, qué mugrero. Bueno, ya chingale. Llegó Valero. Ya llegó Patuchela. Está buenísimo, compadre. Patuchela tiene 5 sabores. ¿Lo has probado, compadre? No. Está buenísimo porque te quitas de pedos. Compras Patuchela, agarras el vaso, le pones ahí limoncito, le pones lo que tú quieras, lo escarchas con 5 sabores diferentes. Que eso es lo que está con el tamarindo, chamoy, mango, mora azul y fresa. Chamón. Además el polvito de chilito y el polvito de sal y limón. ¿Sabes qué? Oye, hay que abrir unas cheves, güey. A Damaris de la pupila le gusta la así, ven, la patuchela. También al esposo de Ale también, y Alejandra, por favor. Y todos los pupilos, mira. Ya nomás. Vénganse, muchachas. Vénganse, muchachos, también así. Ustedes. Ay, nada más que trajimos nada más 3 vasos. No, está bien. Ahí está mi compadre Valero. Para toda la gente, déjenme decirles. Te van a coger, güey. Te van a coger. Me la pinche mención porque. Ay, güey, su pinche madre. Ese pinche razón se llevó pintura. Déjenme decirle a toda la banda que Patuchela tiene 5 sabores: tamarindo, chamoy, mango, mora azul y fresa. Y algo bien importante es que también tienen el polvito de chilito y el polvito de sal y limón. Esta es la original, no acepten imitaciones. Aquí está el logo de Patuchela y productos Pavito, para toda la gente. ¿Y tú? ¿Ya hiciste el patuchelazo? Nada más que cuando prueban el chilito, salen ruidos extraños. No sé si... Mira, Ale, por favor. Ale nos va a ayudar. Andrés, de este lado. ¡Ay! ¡Échamelos en la pupila! Mira, Kevin. ¿Qué? Vamos a hacer la prueba de este para ver qué sabor es, güey. Ah, chinga. ¿Tú y yo, compadre? ¿Ven? Padrino. Padrino de Patuchela. ¿Pero para dónde vas a agarrar? ¿Para allá o para acá? Porque... ¿Para dónde quieres? Para allá los dos. No. Uno para cada lado, güey. Bueno. ¡Oh, my God! ¡Échamelos en
Échamelos en... No, ¿este es de tamarindo o tamarindo? Tamarindo original. Uh-huh. Está muy bueno. Está riquísimo. A los 5 minutos se pierde el asco. Ya agarraste donde estaba yo. Esas ya son mis babas, güey. Síguele, síguele. Qué riquísimo, ¿eh? Qué riquísimo sabes. ¿Cómo? ¿Y ahora cómo le tomo, güey? ¿De este lado? De este. Y acá las pupilas están disfrutando también del rico y delicioso sabor de Patuchela. Con los 5 sabores que tiene, compadre. Oye, sí. Sígalos a través de las redes sociales como Tamarindos Pavito en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, hashtag Patuchela es su mejor opción. Hay diferentes técnicas para comérselo, por ejemplo, damaris, a mordiditas, así suavecitas. Así como que, ay. Como ya lo hizo Kevin, chupada larga. Tenemos acá, ¿cómo lo, con el dedito. Y, ay, así. Ale, ¿cómo es? De un trago nada más así, tranquilo. Mordiditas. Y Tomás, ¿cómo lo hiciste? Mira. ¿Cómo te gustó más, compadre? Traes todo embarrado aquí el Johnny, güey. Johnny, quítaselo. Este programa está muy enfermo, mi mamá se va a encabronar. Suegra. Así que síguelos a través de las redes sociales, Tamarindos Pavito, y también en tamarindospavito.com.mx, presentaciones de medio kilo y la de cuartito. Y hashtag Patuchela, no puede faltar en todas tus fiestas y también para los antros pueden poner Tamarindos Pavito. Este no sé qué lado está chupado, pero hijo, sí, sí le saco la vuelta. Prefiero la tuya, sí. Aunque sea con agua mineral, con lo que le pongan, sabe buenísimo. Tamarindos Pavito. Sí, señor. Tan ricos. Gracias, gracias, gracias. Oye, estamos festejando 25 años, Tomás Valdés, de Las Inmortales. Ya hubo mucha gente que trae la calca de los 25 años, ahí las estuve viendo. Bueno, fíjate, las calcas que pegamos esta semana a través de Banda 93.3 son de los 24 años. Es el cierre de los festejos de los 24 años de Las Inmortales. Y este año vamos a comenzar con los 25, ¿no? Con toda la celebración. El año de plata le llamamos nosotros, ahí se está preparando varias cosas, viene el podcast de las pupilas, viene uno con un servidor, cosas especiales ahí en la banda 93.3. Qué gacho, cabrón. Qué gacho, güey, no ha sido el mío, ya va a sacar el tuyo, güey. No, son ellas, son las pupilas, van a entrevistarte. Te invita, pero sí, ¿no? Te he invitado y hay no ha sido, güey. Ya este año, mi Fer, vámonos. Conste. Sí, no, hay que hacerlo. Porque mi compadre me dijo que tenía unas bronquillas ahí, que no podía, bla, sí, bla, bla. Ya, pero ya, este año sí vas. Ya estamos. Conste. Ya amarrado. Mejor, mucho porque mejor. Ya fue, hasta ya fue este cabrón. Ya fui yo. Sí, yo lloré, sé. Wey, no, y también pedo. Kevin me ha invitado al Moscast. Ese está bien, no ha querido ese está ir. Bien pedorro. Pichículo. Ese está bien pedorro. Digo, hay que apoyarlo, pero está pedorro todavía. No, hay que ir a platicar. Ya próximamente el Moscast en Los Ángeles. Ah, sí. Con invitados de allá. Alan. Qué chula. ¿Quién está por allá? Que conozcas. Pues uno que está bien chaparro. Y uno que está bien chaparro y otro que dice, hermanito, y toda la alma. Así. Ah, tatuya se murió, tatuya. No, ese no. Otro no, dice, pero, el avión. No, pero un amigo muy chaparro va a estar en el Moscas. No, pues esperemos que se logre. Que se arme chido, Que se logre, que me den chance y de deja salirme. Tú que se vea, güey. El medio metro. Oye, las redes sociales de cada una de ellas, sí. Se podrá ir de ellos también. Alejandra Gámez. Alejandra Gámez, así como dice. Así, tal cual. Con Z al final. Oye, fotitos muy bonitas de Alejandra como pupila. Sí. Damaris Lizcano en Instagram y Damaris Pupila, la página. En TikTok y todos lados. También, todo. TikTok. China. Tenemos la página de las pupilas, que tiene 2 millones de seguidores ahí para que nos vayan a seguir. Tenemos también Citlali Salazar, mi fanpage. Y así Citlali Salazar en Instagram. Y también la de los shows infantiles de una vez. Ah, la de los shows infantiles, bien importante. Producciones, diversión infantil, para que nos vayan a seguir. Y Sí Somos Show. Y lo de la página de, ¿cuál estaba diciendo? Y la del azul. Y en Telegram, Xeneta Bebé, para que ahí vayan a ver. S-H-E-E. Sí, S-H-E-N-E-T-E. B-B.
Se tarda un poquito en actualizar el contenido. Como puñeta, pero con ese. Se tarda un poquito en actualizar el contenido, pero ¿a poco estás suscrito, güey? No se desespera. Claro, compadre, traigo todo el pedo ahí. No has visto cuando chifla y todo el pedo, güey. ¿Cuánto está ahí el pedo? ¿Eh? ¿Cuánto está? No, es que yo lo arreglé por diferente. Yo fui hasta la sucursal. ¡Ah, sí! Fue intercambio. Fue intercambio. De fluidos. Sí. Bueno, luego hablamos de eso. En Facebook como Elisa Sendes e Instagram como isa.mendezl. Con Z, ambas, Z. Maquillista profesional, Ferreya. Maquillista. Gran maquillista, sin duda. También. Compré en mi marca de pestañas, Centella Lashes. Centella Lashes. Centella Lashes. Así es. Sí, también las de Damaris Pupila son Centella. Ay, juez, ¿no? Así es. Emprendedoras todas. No, no. Oye, y esas pestañas larguísimas, ¿verdad? De hecho, donde pestañean, no siento como un abanico en el 3, güey. ¿No te gustarían esas pestañas? Claro que me encantarían. Pero no, pero puestas, güey. ¡Ah, conmigo! ¡Ah, sí, también! Para mañana en la semecienta me caería increíble. Las redes sociales de los muchachones, porque hay gente también que le... Ah, dice Ale que Eric no tiene redes. Johnny García, García es con Z, en Facebook y en Instagram es JG07. Muy bien. Dice Ale que Johnny, que él, Eric no tiene, pero sí tiene. No. Le puedes mandar privado si la chica. ¿Cómo no? Mis redes sociales en Facebook es Eric-Elliot WL. Elliot. Elliot WL. Excelente. ¿Y quién nos falta? ¿Dónde está Mike? Mike. ¿Sí viniste? Ahora sí que tus redes sociales, güey. Mis redes sociales en Facebook, Miguel Cepeda. En Instagram, Miguel Cepeda MX. Él es sobrino de un señor que tiene una juguetería. De Julio. Con Julio Cepeda. A Chile. ¿Y Cepeda? Donde sea. ¿En Tinder cómo está? En Tinder, no tengo Tinder. ¿En Grindr? ¿Y de estos no tienen página azul o algo así donde se vea el pinche racimo de uvas? Estamos preparando a Eric, pero estamos batallando para sacarle permiso. Ahí está el pedo. Ahí es el problema, no hay permisos. ¿Eres mandileo, compadre? Oye, Johnny vende contenido de puras patas, güey. Neta. Pero la pata de camello. Qué padre, yo también me ando animando a sacar una madre de esas. Ah, güey, no lo hagas. Compadre, se sorprendería la raza, nadie se lo esperaba. Neta. Sí, compadre. O sea, sí, sí. Mira, yo la verdad no presumía eso, pero ya todos los comediantes lo están diciendo, entonces ahora lo sostengo. La verdad es que me fue muy bien. ¿Me lo pruebas y me lo sostienes? Padrino. Padrino de primera vez. No, la verdad es que sí estaría chido sacar una paginita azul y rojo, güey. ¿Tú crees? Sí, sí. Yo intenté sacar una página así. ¿Y luego? No di el ancho ni el largo. Pero tú se me hace que eres de los hombres que la mucha pasión, compadre. ¿Tú crees? Sí. ¿Cómo te imaginas que es en el amor, mi compadre Fernando Lozano? Pues yo creo que mejor que una chava lo conteste, Damaris. ¿Cómo te imaginas? No, no sé, pues, culero, compadre. Agarras afuera comprometida, güey, está cabrón, güey. Vamos con las ¿quién está soltera? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas que soy, Isa? A la hora del cotorreo es del frutifantástico, hablando del frutifantástico. De eso. ¿Qué es eso? Ok. Donde agarras berenjena, durazno. Ajá. Frutifantástico. Cerezas y todo eso. ¿Cómo te imaginas que es Fernando Lozano? Yo me imagino que es tierno, pero rudo. ¿Sabes? O sea, como que así, ay, bonito, y luego así una pinche cachetada. O sea, como que se pone bueno el pedo. Salvaje y tierno. ¿Cómo te lo imaginas, Damaris? Sí. Así como bien sucio, cochino, no sé, algo. No, soy tranquilo. O sea, China. ¿Cómo? Yo me imagino que es como bien dominante, como que tú mandas así en el momento. Activo, ¿verdad? ¿Quién de...? Bueno... No, sé un poquito de todo. ¿Quién de...? Ah, sí, Juan. Un poquito de todo, güey. Johnny, ¿cómo te imaginas que es mi compadre? Ah, güey. No. Me lo imagino con una máscara de así de cuero. Un pinche así. Látigo. Con cera. Y una pinche mandarria. con miel. Y vaselina en el culo. Y con Nutella. En tu perra vida. Y vaselina en el culo. Oye, ¿cómo te imaginas que es Kevin? Ay, no. Un chiste.
No te rías, no te rías. No te acuerdo. Haz memoria. ¿Cómo te pasa? A ver, yo creo que... ¿Tú crees que es chico, mediano o grande? No, yo creo que grande. Era papel, ya se lo quitó. No, yo creo que... A la hora del... Ay, échamelos, échamelos. A la hora del delicioso, ¿cómo es? No, yo creo que sí es bien puercote. Sí, muy sucio. Muy... O sea, de sucio de que no se baña, no. O sucio de... No, muy sucio así de muy sexoso. O sea, muy así de ándale. Salivazo. Y, sí, así. De salivazo así. Sí, así seco, sí. De salivazo. O sea, así como que no te pregunta. Persona así con leyenda. Como que se salta la parte de la conquista, del sabroseo, como que así. Sí, de que la mela. Sí, como que llega así, se quita se la ropa y órale. Este... ¿Cómo te lo imaginas, China? Yo la verdad me lo imagino que va a salir con una pendejada y se me va a bajar la calentura. Sí, sí puede ser, güey. Eso es hasta el minuto 45. Sí. De camino. Pues no soy nada agresivo. Soy súper entregado. Neta. Hago sentir a la mujer lo que a mí me gustaría que me hicieran. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, sí, cierto. Es, ya lo comprobó. Chinga, chinga. Confirmo, dijo. Dile a Damaris. Damaris. Yo me lo imagino como un de risa, muy chistoso, muy comediante. ¿Chico, mediano o grande? Medianito. ¿Normalón? Sí, tranqui. Ni chico ni grande, pero no deja con hambre. Exacto. Y bien cansado, güey. Acabo bien cansado con su pinche man. Falta Alejandra. Alejandra, ¿cómo te lo imaginas? No, pues se enoja este vato, güey. No, pero ese es... Tú no te limites, Alejandra. Es una pregunta normal. No, yo creo que no sería correcto porque el vato tiene unos brazos y se ve que corre bien machín el vato. Bueno, Eric, ¿cómo te lo imaginas, Eric? Ah, pues como una lombriz. Como serpientes y escaleras, compadre. Oigan, ¿les gusta la música romántica? Sí. Quiero invitarlas a que próximamente se dejen el caer. El día de tu cumpleaños, güey. A la sucursal de Esfera de Sagar Comedy Bar, porque va a estar con su gira acústica Onseransky. Edgar Onseransky es un gran trovador, es uno de los líderes del movimiento de la trova y va a estar este próximo 2 de febrero a las 8 de la noche en Sagar. ¿En cuál de las sucursales? En la sucursal Esfera. Así que de verdad no se lo pueden perder porque es una pistola Onseransky. Quedan bien poquitos boletos, raza, ya que el sistema es completamente profesional. Compre sus boletos en línea, no haga filas, a través de Arema Ticket. A través de Arema lo encuentran. Edgar Onseransky en nuestra ciudad va a estar en Sagar desde el bar Esfera. Sagar Comedy Bar. Donde también se hacen eventos a beneficio, compadre. Claro, para toda la raza que tiene algún, no sé, un club social o que tiene alguna necesidad por alguna enfermedad. O que se quieren poner algo de claro. Más. También muchachas, una atención, academia muchachas. De deportes. Una rinoplastía o algo. Una chichoplastía. Una verijolastía. ¿Tú cuál te hiciste? Yo me hice la injertoplastía. La injertoplastía. Y se hizo un evento. Él estuvo ese día y todo lo que se recaude, ahí se va repartiendo la piña. Y la verdad es que juntas una muy buena lana, la raza se divierte. No nada más suelta la lana así que ahí te va la ayuda. No, se divierte porque va al bar, ve a comediantes y todo esto va por una buena causa. Comediantes de alto nivel, de alto perrodaje, compadre. Artistas y comediantes increíbles que pueden estar en su evento a beneficio. Las sucursales San Nicolás, Esfera, Cumbres, Guadalupe. Ahí están las 4 sucursales de Sagar Comedy Bar para los eventos a beneficio. ¿Y qué crees, compadre? Que vaya. Ha llegado el momento de empezar el baile, pero el baile machín. Baile machín, nos machín. Vamos a locar. Las pupilas ahora sí van a sacar polvo el piso. Ahora sí, ojalá. Y los pupilos y te van a sacar hasta bailar. Hasta los frijoles. Hasta lágrimas. Hasta los frijoles, charros. Ojalá y bailen, pero hacia, o sea, cada que zapateen, apunten para la puerta, para que se vayan todo el pinche mugrero que dejó los del vaivén, porque pinches papelitos. ¿Qué acerada nos van a dar? A mí, Alicia. Ya estamos listos. La sonora 100% puro dinamita de... ¡Anaidita! Un platito. ¿Quieren un platito, muchachos? A ver, síganme, muchachas. Es así. ¡Vamos!
Sonora. ¿Cuál otra? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roba marido, ¿o lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta. Por cuatro cervezas pues cualquiera se acuesta. No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como yo. Así es, así es. ¿Estamos? Anaidita, qué gustazo saludarte y darte la bienvenida. El gustazo es aquí, mío, Kevin. Corazón. Un placer, muchísimas gracias. Hola, hola. Estamos venir. Muy contentos de estar nuevamente en este gran programa, que mando saludos a toda la gente que nos está viendo, ahora sí que en todas partes del mundo. En todos lados, sin duda alguna. Por todos lados. Oye, felices de tenerte aquí con todo el ambiente, todo el ritmo, que aparte este viernes lo va a disfrutar la gente en vivo, ¿eh? Sí, vamos a estar dándole vuelo a la hilacha, claro que sí. Ay, sí se puede decir. Sí, claro, claro. En el Corral de Guadalupe vamos a estar allá, así que toda la gente, no que digan, ay, es que me queda muy lejos. No se haga. Si hemos ido más lejos a otras cosas peores, no, sí. ¿Por qué no irnos a bailar? Y va a estar muy bueno el ambiente, ¿verdad? Y en viernes, con los Tigrillos, la Sonora 100% puro dinamita de Anaidita, el show de las Inmortales. Claro que sí, claro. Las muñeconas y el muñecón. No, vamos a pasarla en grande, toda la raza. Sí, con mucha música, sobre todo, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué onda? ¿Más pues a bailar? A bailar, claro, musiquita, por supuesto. ¡Eso! ¡Anaidita! Sonora.
bailo entusiasma, me llama la cumbiamera. ¿Con qué bailo entusiasma? Me levanto la pollera y nunca tiro el compás. Me levanto la pollera y nunca tiro el compás. La cumbiamera, la cumbiamera, la cumbiamera del siglo. La cumbiamera, la cumbiamera. Yo soy la cumbiamera. ¡Anaidita! Anaidita, que son mis hermanas, ¿eh? Somos sí, sí. Hermanas. Qué ¿cómo gusto. Estaba? Ay, no. Qué gusto verte. Los... Y tenerte el día de hoy aquí en Sagar desde el bar. Pues aquí está. Ay, dije yo, ¿quién serán esos guapotes ahí ahorita que entré? Pues Kevin. Hoy no. Hoy, la perra vida. Hoy se la llama. Oigan, no, mi tío. Sí, no, pues es que de ti estaba hablando principalmente. Pues yo sé. Qué malos gustos, Anaidita. Pero qué noticias, compa. ¿Cuándo tu programa también? Ya, te voy a invitar, te voy a invitar. ¿Sí vas a mí o no vas? Puro chisme, ¿eh? Hay que estar, hay que estar ahí. ¿Sí vas o no vas? Claro. Conste. ¿Cómo dice? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Oye, ¿has tenido una carrera también? ¿Cuántos años ya? No, muchísimos. Bendito Dios. ¿Que me pagan? O de a gratis. Que me pagan probablemente... Casi a los 40. ¿40? ¿Empezaste los cobrando dos? Cobrando un sueldo. Empezaste los dos años. Casi, casi, ¿no? Me extorsionaban desde los tres, así que échale. No, no, no. Es que sí empezamos en un programa infantil de la mano con mi papá. Y estuvimos así un par de años hasta que, bueno, fuimos queriendo un poquito más y aquí estamos, bendito Dios. Considerada una de las mejores voces. Definitivamente. En cumbia, en la cuestión de las sonoras, sin duda alguna, Anaidita, que le ha impreso un estilo que se distingue luego, luego, ¿eh? Es que hay que hacer cosas diferentes, hay que... Tenemos muchos planes para este año, de hecho, nos vamos a ir para Madrid, España, si Dios quiere, y vamos a andar en mayo, me comentan que vamos a estar en Guatemala, en todo Centroamérica y... También vamos a estar en varias partes de Oaxaca, así que... Compadre, ¿y quién crees que saldrá un video de Anaidita? ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Faltas tú! Va a ser el próximo hay modelo. Hay que salir, hay que salir. ¿Salir un video, güey? ¿Saliste? ¿Un artista? Sí, cómo no. ¿Es tú un artista? ¿Y de qué trataba el video? La de... No me digas que la de... En la sala de unos... ¡No, güey! No, que yo era el marido y la trataba mal. ¿Sí? Y se fue con otra la chingada. ¿Ya ven? Y esa canción... ¿Cómo se llama? Diles, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Cuál era? Muchachos, usted que ahorita la buscamos. Ahorita hay que buscarla, donde sale Fernando. Para que la gente vaya y la busque. Es que no quiero decir una donde sale su competencia o algo, porque puede decir, ¡ay! ¿Quién? La Wendy. No, ¿quién? ¿La Wendy? ¿O qué otra competencia? ¿Quién es la Wendy? Ahorita la buscamos, pero bueno, primeramente sale el nuevo sencillo, la próxima, ya casi. ¿Cómo se llama el nuevo sencillo, Anaidita? Todavía no te olvido. Ajá. Escrita por Carlos Rivera. ¡Órale! Y por, obviamente, José Luis Roma. Y está preciosa la canción. De hecho, nos vamos el día 4, el día 4 o 5, nos vamos a Nueva York también. Vamos ¡órale! A ir a una gira, aparte de una gira de medios y unas entrevistas que tenemos por allá para promocionar ese tema, pues vamos a pescar imágenes para poder grabar el video por allá, así un que también buen video, sí, sin va a ser duda. Precioso. No que México no tenga, pero ya necesito pues dejar sí, que claro. México descanse porque me lo estoy acabando y nunca, obviamente nunca se acaban estos preciosos paisajes que tiene México. Pero siempre México. Siempre has tratado de ofrecer cosas nuevas, claro, en los videos, me gusta ¿no? transportar diferentes. A la gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de o simplemente que ay, van varias veces que no les dan la visa o no tienen la posibilidad por X o Y por los hijos. Empezamos con Miami, con el de la cumbiamera del siglo, Yo te necesito, que fue un gran tema que grabamos en Las Vegas, Nevada, que fue la que empezó el movimiento para que le dieran para que me dieran la estrella en el Walk of Stars. ¡Órale! En Las Vegas y está súper padre. Sí, sí, es sí. Un terrenito que tengo ahí en la, una está. Banquetita, hay un de cuadrito pero es mío. Sí, y pues obviamente también otro lugar precioso que he tenido la oportunidad sin dejar a un lado, pues obviamente Nuevo León,
ciertas partes de Coahuila, de Tamaulipas, de Jalisco, de muchas partes. Nuevo León ha sido una catapulta muy importante en tu carrera, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Toda la vida. Todo, exactamente. Y bueno, pues a seguirle dando, porque todavía tenemos muchas cosas por hacer y ¿por qué no? A lo mejor, imagínense, cantando en otros países, en otro lenguaje, así, cumbia francesa, échale. Traes planes importantes. Pues, es que no quiero, yo que lo he hablado es lo aguado. No, pero... y es que la música latina en todo el mundo siempre es bien recibida. Es que todo el mundo, dicen, que a lo mejor, de otra parte, ya sea los franceses, los españoles, o los estadounidenses, no se van a bailar cumbia, la bailan bien chistoso, pero la bailan, claro. La gozan. Así que todos tenemos la oportunidad de ofrecerles a ellos y para que también ellos bailen. Ellos vienen con el country para acá, pues vamos a llevarles a cumbia. A darle cumbia. Sí. Muy bien. ¿No te has encontrado? Pues yo por más que busque, no encuentro todavía. Chéquenme a ver en cuál canción sale en el video. Ahí nos avisan en las redes. Tengo, sí, mi departamento de gerencia de administración. También lo está buscando. Y bueno, vamos a estar súper padre este viernes. Este viernes, tempranito. Sí, vamos a estar juntos, pero no revueltos. Claro. En el corral. En el corral Western. De Guadalupe. Cáigale temprano, porque desde temprano se va a poner bueno el ambiente, las inmortales, los tigrillos, por supuesto, los reyes de la cumbia norteña. Y bueno, qué decir de la reina de esta cumbia sabrosona, como lo es mi querida Anaidita y su Sonora. ¡Qué formidable! No, ya, es que no es de Sonora la canción. Es la que grabé en banda. En banda. Peladita y en la boca. Chéquenla. Que después, ahí no llegaste al bar donde estaba yo cantando. Cantando. Que tú llegaste con tu novia, ¿te acuerdas? Paz, descanso. Sí, cállate. Llegó con una. O sea que por culpa de ese video. Una dama, que era su novia en aquel entonces. Y llegó y yo echándole que la quería peladita y en la boca, pero no. Así que también los invito a que visiten todas. En nuestras redes sociales. ¿Tus redes sociales cuáles son? En Instagram es Anaidita-oficial, TikTok Anaidita-oficial, en Facebook, que ya lo estamos tratando de modificar para hacerlo como se debe de ser, la Sonora 100% Puro Dinamita de Anaidita, página oficial, y bueno, en YouTube, nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube Sonora de Anaidita, que también toda nuestra música para toda la gente está en todas las plataformas habidas y por haber. Llámese Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon, lo que sea. Fíjate que me dieron el reporte del año pasado. ¿Y qué tal? Fíjate, uno dice, no es cierto. Me oyen aquí en el rancho, mi mamá, millones? Mi tía. Espera. ¿Y cuántos países? No hay que hablar de mí. No, fíjate, me dio mucha curiosidad porque me dieron el listado de los países. Turquía, Irak. ¡A la madre! O sea, entre otros, así de que dices, oye, ¿y qué? Bailando a la ¿qué maestra. ¿Qué latino locochona de andar por allá yendo música? O allá en la guerra oyendo música. Pues alguien bueno, trae fiesta ojalá de aquel y lado. Les traiga paz. De las pirámides manera. De Egipto y todo. No, en todas partes. Bueno. En muchos países, que es más, hasta ni siquiera los puedo pronunciar, pero sí me dio mucho, mucho gusto y mucha emoción que, oye, muchos dicen, es que hay muchos latinos por todos lados. No necesariamente es que sean mexicanos, pero traen México en el corazón y la cumbia en el corazón. Definitivamente. Que muchas veces ni siquiera entienden lo que estoy cantando, pero pues ahí está bien puesto. Sí, no, pero el ritmo los hace bailar. Y para toda la raza de Tazajistán que nos está viendo y que son fans de Anaidita, ¿con qué nos vamos? Vámonos con una canción que canta acá mi compañero en Estrella Total. ¡Ándale! Estrella Total. El Coco de la Vieja. ¡Venga! ¡Ay, vamos a bailar! ¡Venga! Después que se lo pelé, dijo que se lo tapiara. Una vieja me dio un coco, me dijo se lo pelara. Después que se lo pelé, dijo que se lo tapiara. Después que se lo tapié, dijo que se lo raspara. Después que se lo raspé, dijo que se lo estrujara. Después que se lo estrujé, que a una olla se lo echara. Y cuando allí se lo eché, me dijo se lo meneara. ¡Upa! Se le metió el diablo a esa mujer que quería su coco como está.
Calcar bañao. Algo, Anaidita. Tuviste que irte a bailar, ¿verdad que sí? Sí, fui a mi área a bailar. Todo lo que termine en ar. No todo. Algo que quiero reconocer. Dígamelo. ¿Qué clase de musicazos traes, En verdad, mi respeto. ¿Y por qué crees que cuando toca el güiro lo toca así, güey? ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué? Yo anda, tampoco. Porque anda le arrastra la porronga, güey. Anda. ¿Es cierto eso, maestro? Porque anda, sí, viste, bien, anda bien alto el colesterol. Sí, viste cuando le hace así, güey. Es porque le arrastra la porronga, güey. Maestro, pero espérate, después las chicas no se van a quitar de encima. Es que también fue al doctor y como traía alto el colesterol, le dijo, güey, los huevos ni tocarlos. Ay, qué tierno. Ay, de esos traigo un costal. Qué bonitos. No le hagas confianza, no le hagas confianza. Capaz de que amanezca en la puerta de mi cuarto. Hola. Dame en la puerta, ñe. No, mi respeto, la verdad, yo sería incapaz. Gracias. Pero... Y bueno, recuerde toda la gente, el próximo... Viernesito, ese viernes. Este es viernes. Un viernes de una sed. Más que peligroso. Y el clima va a estar excelente, El clima va a estar ideal para... Deja tú que el clima... A la gente no le importa. El clima de las cheves también para brindar, pero bonito. Pero dicen que va a haber mucho funeral porque van a estar bien muertos. Bien, cómo no. Así como... Helados, paleta. Como le gustaba a una amiga, ¿verdad? No, sí, váyanse, por favor, a divertirse y a bailar con... En el corral. Es que va a haber mucha música, mucho show. Tigrillos, la sonora 100% puro dinamita de Anaidita y las inmortales ahí en vivo. Para bailar toda la noche. Para que la señora no vaya a decir, ay, es que, ¿para qué quieres ir, viejo? A estarle viendo las piernas, bueno, otras cosas, ¿verdad? A las muchachas, señora, usted déjese de cosas, ¿verdad? Váyase a bailar. No, los pupilos. Está Tomás. También. Están los pupilos. Está Tommy. Y luego aparte están todos los de la todos colores, sonora. Tamaños, sabores, tamaños, tallas, gustos, edades, sabores. Ay, y sabores, dijo Kevin. Y luego imagínense con lo que acaban de decir de acá del compañero. Pues cállate. Le están creando mucha fama. ¿Se va a hacer viral, maestro? Pues no malo que es, ¿verdad? Aquí se pone seriecito. No malo que es. Pero es cierto lo que comentó Kevin, yo creo que una de las sonoras más armadas, más... musicazos. De veras, verdaderos musicazos. No, ya, ¿de ya qué con este cuadro traes? Tenemos, mira, Lenis, que es cubano. What? Nuestro compañero Isaac, que es... Ya es mexicano, pero es de la República Dominicana. Uh-huh. Él sí es bien así, juiciosito con sus papeles. Acá nuestro compañero Edward, colombiano. Colombia. Nuestro compañero Carlito. De hecho, es de Tamaulipas. ¡Vámonos! Está Olimpeco. Allá nuestro compañero, que
él es casi casi el presidente municipal de Monclovita la Bella. Dice que próximamente a votar por Yunuen, ¿verdad que sí? Nuestro compañero Burey, que tiene, nuestro Rafael, que tiene como más de mil años conmigo, que es uno de los más... De los fundadores. No, estamos viejos, ¿verdad que no? Tenía mucho más tiempo conmigo. Él es de la, también dominicano. Dominicana. Choco también es... De hecho, Choco, a mí me habían dicho que eres de Zacatecas. Ay, de Zacatecas. Oílo. Luego seguimos. Acá el compañero. De Guadalupe. De Guadalupe. León. ¡Ay! De Guadalupe, no, no. El mundo. Y allá nuestro compañerito Héctor Lázaro Largo. ¡Ay! Es lo que está diciendo. Yo no sé qué le está viendo Fernando. No. Dominicano también. Dominicano también. Sí. O sea, traes de todos lados. Traigo, sí. Es, obviamente, no puede faltar una sopa. Ya ves que para que sepa bien rica, tiene que traer de todo. Como las influencias de todas las. Las instantáneas que compramos cuando no hay nada más que cenar después de un show. ¿Qué pasa? Yo no nomás le echo agua. Yo le pongo el agüita caliente. Le pongo queso derretido, okay. Le pongo chicharrones, válgame. Le pongo una salsa habanera que traigo ahí. ¡Fernandito! Canadita, para chicharrones, mira, Don Agustín. Mira los, ¡ay, Don no. Agustín! Ay, ay, mira, ay. Quiero que veas los chicharrones que vienen atrás de mí, mira. ¡Qué chicharronzotes! ¡Qué buen chicharronzotes! Pásenle mis pupilas. ¡Compadre! ¡Alimentos, Don Agustín! Oye, échame un chicharrón. Pruébate uno de estos, compadre. Aquí están, compadre. Pruébate uno de estos nada más para que veas de lo que estamos hablando. A ver. No es cualquier chicharrón pinche que otros lados. Está pesadísimo. Alimentos, Don Agustín, son especialistas en producción y distribución. Hombre, se me hizo agua la boca. Y sí, Kevin, ¿eh? Habla porque voy a tragar. El chicharrón, chingado, lo iba a probar yo. Fíjense nada más. Te ganó. Que para toda la raza que quiere probar un chicharrón de calidad y que no... No, porque hay unos chicharrones, Damaris, que parecen pinches ligas. Quiero que veas esta, la condición de este chicharrón. Mira, no va a hacer nada de fuerza, mira. Se desmorona, mi amor. Entonces, no le veo la pinche risa a mi vida. Tienen hambre. Síganos en sus redes sociales como Alimentos Don Agustín. Ventas a mayoreo. Y no solo eso, también tienen ahora el chicharrón prensado que les va a mostrar mi compadre Tomás Valdés. Es de lo mejor. Chicharrón prensado, Alimentos Don Agustín y siempre a un súper buen precio. Vean nada más el chicharronzote. Se nos salió la mercancía. Ahí está, compadre. Compadre, y no solo eso, no solamente también, chicharrones. También venden pintura y para impermeabilizar. Es manteca. Perdón. ¿Y luego? Compadre, si tienes un restaurante, Alimentos Don Agustín. Si tienes un hotel, Alimentos Don Agustín. Si tienes un comedor industrial, Alimentos Don Agustín. Para todo. Y estos están con madre porque ya vienen trozados, pero en diferente medida. Hay uno más chiquito, hay una media y hay una más. Este es molido y está con madre porque ya lo haces como molido. Tú quieres. Este es el molido. Es el molido. Aquel, compadre, lo puedes ir rodando. Te lo puedes llevar rodando. Esta es una pizza de chicharrón. Está buenísimo, compadre. Así que ellos venden al mayoreo. Si quieres con Johnny. Con Johnny. Dan servicio a carnicerías, claro. Restaurantes, hoteles, comedores industriales, comercializadoras, taquerías, con envíos a toda la República Mexicana. ¿Qué hay? Chicharrón de cachete de cerdo, chicharrón prensado, carne de trompo, pastor y manteca de cerdo, mejor conocida como la menonita. Y tú también que estás buscando, estamos buscando distribuidores. Así que si tú eres mayorista en alimentos, marca en este momento. Ahí está el teléfono, 81-24-69-9749. Ahí te va otra vez, 81-24-69-9749. O búscalos en las redes sociales como Alimentos Don Agustín en Facebook o en Instagram. ¿Qué tal están, compadre? Se pasaron de veras con este sabor que tienen, bastante bien, y hay que cuanto antes, y de todas las variedades, todas hay que probarlas sin duda alguna. La neta está con madre que ya viene y molido. Uh-huh. Nomás le pones la salsita y te vienes los tacos con madre. ¿Y no han visto la menonita? Ajá. ¿Qué tal? Mira, la trae la china, la menonita. Mira, China. Esa viene embutidita.
para una colaboración próximamente. Esta es famosísima en la página azul. En la página azul de la China. La manteca, la menonita, compadre. ¿Cómo te caería la menonita, compadre? ¿Cómo te caería la menonita? Oye, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, compadre. Pruébela, llévesela. Don Agustín. Un poquito más clarita, nada más. Cuando no se asolea, así la traemos. Pero bueno, prueben, esto es calidad. No anunciamos mamadas, anunciamos cosas de calidad. Es que hay gente que no entiende, güey. Gente pendeja que compra cosas. Tranquilo, Kevin, tranquilo, no pasa nada. O sea, son mamadas. Compren cosas buenas como don Agustín. Compare, tú sabes muy bien, compadre. Tú sabes muy bien. De lo que hablo. De lo que hablo, compadre. La vez pasada probé unos pinches chicharrones de quién sabe qué carnicería, güey. No mames, güey. No, no, no. Comí y al otro día me faltó culo para cagar. Sí, sí, sí. ¡Ay, Miguel! Por eso compren chicharrones, don Agustín. Vean el chicharrón que trae Alem Gámez. Vean nada más. Qué buen chicharrón trae. Nada más ahí baja tantito el chicharrón porque luego se nos confunde la gente. Ahí está. Ese es el super chicharrón de Ale Gámez. Sígala en sus redes sociales. Alimentos de Agustín, pasión por el chicharrón. ¡Ay, ojeras! ¡Listo! ¡Música! ¡Música! Con la sonora 100% puro dinamita. ¡De Anaidita! Tranquila y sencilla, que un día abandona y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua y ríe con ganas diciéndose a todo esa niña. Con guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanza y está luchando. Esa no soy yo. Y esa Naidita y su sonora. Creías la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventura, amigo, guardia a toda tu casa, yo no soy. Soy yo.
esa no soy yo, la pueden buscar en nuestras plataformas digitales. En todas las plataformas también pueden buscar el video que está buenísimo. Es así como que soy una mafiosa. Ya ve que todo el mundo ahorita le encanta esas series. Esas que, historias. Sí, que del señor de Rafael Amaya, sí. Y por no decir nombres. Estoy viendo Griselda ahorita. Ay, ya la empezaste a ver. Ya. Yo todavía no, yo acabo de terminar otra que... Es que estamos bien. Nos gusta lo malo, ¿verdad? Nos atrae. Pues está más divertido. Están de metiches. Está más divertido. Está mejor. Fíjense que está mejor ser los malos. De hecho, tengo una canción que se llama La Mala Soy Yo, que más al ratito la vamos a cantar. ¿Vale? Pero creo que nos cae mejor ser malos, porque así, mira, somos los vencedores. Está más divertido. ¿Verdad? Yo quiero agradecer esta noche a Tomás, el Huracán Valdés, porque estuvo con nosotros con las pupilas. Gracias. Y el próximo viernes estarán juntos. Claro que claro. Sí. Y además Tigrillos en el Corral. En el Corral de Guadalupe, ¿verdad que sí? Exactamente, este viernes, cáiganle desde temprano, raza, porque créanme que el Corral se pone a reventar, pero aparte se va a divertir desde temprano, vamos a abrir pista ahí para que se eche una buena bailada con Tigrillos, con la Sonora 100% puro y dinamita también, de Nayib. Ah, bueno, sí, con las pupilas, porque... los pupilos, a Naidita, claro. Con Naidita, por supuesto. ¿Cómo no? De perdido, algún abuelito va a decir... Ay, la Naidita. No, pero también quiero mandarle un saludo para Producciones Olimpia y también quiero mandar saludos a nuestra casa de representaciones, que es Representaciones Elite Monterrey, que bueno que también pueden contactarse con ellos para cualquier evento, cualquier cosita que tengan planeado. Aparte, también se pueden estar en contacto con nosotros en todas nuestras redes sociales. A mí pues me encanta, gracias. La música sonora, compadre. Me fascina la música sonora. Cumbia. Ay, oye, Fernando, ¿te acuerdas tú de... me imagino que tú también sí. Te acuerdas de esa agrupación que se llama... No digo que se llamaba porque todavía es Mi Banda El Mexicano. Por supuesto. Ay, yo siempre escuchaba esta canción. De Elmiro. Que se llama Ramito de Violetas. Sí. Y yo decía, ay, qué bonita canción. Yo decía de chiquilla... ¿La sacaste a tu estilo? Claro. Yo decía de chiquilla, yo la voy a cantar porque yo pensaba que era muy romántica. Y me decían, no, porque esa es de hombres. Pero ahora nada es de hombres, ahora todo es de agarra todo. Parejo. Esta y era de hombres, se la piden todos. Mira. Y si checas la canción, Fer, puedes darte cuenta que no tanto es como romántica. Tiene engaños. Es una tragedia. Hay pedo grande. Es como que medio machista el pelado. Uh-huh. También es catfish porque engaña a la esposa mandándole cartas de alguien que dice a alguien más. Y también, no, está pero muy enredado. Hay pedo grande. Media ahí. Violenta la canción. ¿Y por qué no vamos a cantarla ahorita? Claro que sí. También pueden encontrar el video. Vale. Ay, anduve en caballo y todo. Bueno, lo traían agarrado, pero no se ve en la cámara, pero que soy bien miedosa. Pero agradecemos a Tomás Valdés y te vas con Ramitos de Violeta. Claro que sí, Ramito de Violetas para todos. Gracias, ¡vamos! Amigo, Tommy. A darle, vamos, pues, gracias. Y dice más o menos así. ¡Sale! Nos vemos el viernes con Tommy Valdés, Los Tigrillos y Naidita. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Recibe carta de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto alegría. Quien te escribía a ti ver su primer niña, ¿quién era? Quien te mandaba flores. Un amor la recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba tu ramito de violetas. A veces sueña, a veces se imagina, cómo será aquel que haya tanto la estima. Será más bien hombre de pelo, ah, no.
y de ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, su marido y luego se cambia. Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta. Le mandaba a ti un ramito de violetas. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, va y la mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Porque él es quien escribe besos. Él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se caía. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en prima? Un amor la recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba tu ramito de violetas. ¿Y esa Nayita? ¿Y su sonora? ¿Cuál otra? El próximo viernes en el Corral de Guadalupe. ¡Anaidita! Oye, Anaidita, están diciendo que mi mamá y así. No, ¿verdad? Que no es mi mamá, ¿verdad? Ah, por los chinos. Mi mamá está igual de bonita que tú. Ay, gracias. Sí, sí. Bueno, tú más, ¿eh? Porque mi mamá es muy de Botox. Mi mamá se restira la piel, Anaidita. Ay, pues, ¿por qué no? No, pero ya no está bien. Tú dale un consejo a la señora Delia que mira, no se mira, lo que le haga feliz... Que lo pero, siga haciendo, pero nomás que no, de repente no va a traer el ombligo acá. No, mi mamá ya se retiró tanto que ya se limpia el fundillo del cuello. Tan grosero. Vas a ver, tu mamá te vamos. Va, es más, vas a, tú vives con tu mami. Yo vivo con mi mamá. Mira qué cinismo todavía, en vez de decir, ay, mi mamá tan hermosa, la no, quiero. No, es que ella de todos los eventos que sale se chinga el anticipo. ¿Ves? Y está bien buena. ¿Cómo? Oye, de salud, ¿lo escucha? De salud, güey. Ah. ¿Qué hace con el anticipo? Se restira la piel. Fíjate, o sea, te roba el anticipo. Yo había escuchado una historia en otro. Y mantiene al Sugar Baby. Ah, tú eres el Sugar. Él quiere pegarle a ser, es mi padrino, pero quiere ser mi papá. Pero quiere ser tu papá padrino. Pues ¿verdad? No. Otra vez, güey. Dos en uno. Pues es sí. Que está la gente diciendo que, oye, la mamá de Kevin baila con madre. Están diciendo, no, ¿sí? No. Es que tiene es que pelo tú dile que sí, mira. Es que su mamá tiene pelo chino. Ay, ¿qué hora son ahorita? ¿Qué hora son? Bueno, todavía no, son las 12, pero le quiero mandar un feliz cumpleaños a mi hermoso, precioso bebé que está allá cumpliendo con su deber, que es el que protege, está en las fuerzas de la Marina de Estados Unidos y es en aviación, así que pues le mando, no, en los Marines. Okay. En los Marines está, ¿mande? ¿Qué edad tiene? 22. Wow. Y ya andan los chingadazos. 22, sí, güey. Ya tiene 3 años allá. Ya le falta una medallita más para ser acá como que sargentito. Pero le mando un feliz cumpleaños a mi amor. Fíjate. Te amo mucho, ya sabes que mami está trabajando y pues ella dile, sabe que dile siempre... Dile algo y te parte tu madre. No, güey. Y me encuentra porque anda en el aire. Oye, le voy a decir, ven, porque ellos no pueden venir para acá, ¿verdad? Pero le voy a decir, te invito. Pero va a ser gira en Estados Unidos. Ay, cuidado. Te carga tu chingada. No, ya voy a andar agachado todo el tiempo. Yo. No voy a hacer. No. Pero sí, le mandamos un saludito a mi bebé que es el mediano. Tengo otros dos, pero él es el que está cumpliendo años. Y pues obviamente ahora él sabe lo que es... festejar algo y que no pueda estar. Claro. Yo toda la vida de ellos
lo han sacrificado para conmigo. Y ahora él entiende que, bueno, las obligaciones son por un motivo y siempre es para crecer. Y pues nosotros lo apoyamos con todo el corazón. Chamba es chamba. Claro. Así como este próximo viernes. Va a salir la próxima semana el nuevo sencillo de Anaidita y su Sonora, Todavía No Te Olvido. Ay, qué me volví bien romántica. ¿Qué fue el amor? Sí. ¿O qué? No, pero fíjate, es que yo soy muy, muy, muy... No me gustan mucho las canciones empalagosas, ¿no? O sea, no soy muy así de que, ay, qué romántico. No, pero esta canción la escribió Carlos Rivera y José Luis Roma. Ajá. Y nada más donde la escuches, se te va a enchinar hasta las pestañas. ¿Y por qué no la cantas? No, es hasta la otra semana sale. Y el video se va a grabar en diferentes partes de Nueva York. Así que allá voy a andar con mi abrigazo. Peligro y salga yo cruzando la calle. A lo mejor. Ah, imagínate. Bueno, y si mira, ahí va su hijo. Así, oye, píntatelo güero. Ahí va. Sí. No, y podemos hacer la familia entera, mira, si quiere. Ahí va el siete mesino. Mira, así tu primo. Bien padre, ¿eh? No, nosotros no tiene. Mira, el maestro no el tiene primo, pelo. El primo, el tío. No, no, todo. Acá, mira. Ay, mira, tu tío cubano. Hasta mi tío René era mi compadre. Ay, no. Pero sí, muchas gracias por invitarnos. Anaidita, ¿con qué y un abrazo a Sagar, que pues obviamente... Pinche huevón no quiso venir. No, también tiene cosas que hacer. Ay, pinche huevón no quiso venir, la verdad. ¿Cuál sigue? Soy mala. ¿La mala soy yo? Ay. ¿Y si eres mala o no? Pues yo creo que sí. Eso dicen y pues bueno, vamos a ser la mala entonces. Venga. Vamos a ser la mala. Soy yo. Y ahora, ya saben, la mala soy yo. En la calle tú eres el bueno, yo la del veneno, la mala soy yo. En la casa tú eres el macho, yo la aguanta cachos, que ya se cansó. Tú comiendo callao, yo sufriendo silente, mami siempre de lado y pa' otras de frente. Ya te tiene tirado, que anda hablando la gente, te tiene preocupado. Tengo otro tipo en mente y ahora resulta que yo soy la mala, la fascina loca, una pura rata. La mala soy yo, la mala soy yo. Y tú te comiste la secre, la prima, su hermana, su amiga y hasta la vecina. La mala soy yo, la mala soy yo. Y tengo un lobo por ahí que me quiere devorar. Y ya le dije que sí, tengo ganas de probar. Y tengo un lobo enamorado, quiere morder, tiene su colmillo afilado, está listo para mí. Dame la mordida, mátame las ganas, no las quiero vivas. Dame la mordida, mátame las ganas, yo no las quiero vivas. Y la mala soy yo, la mala soy yo, la mala soy yo, la mala soy. La mala soy yo, la mala soy yo. Tú comiendo callao, yo sufriendo silente, pa' mí siempre de lado y pa' otras de frente. Ya te tiene dudao, que anda hablando la gente, te tiene preocupado, que tengo otro tipo en frente. ¡La Anaidita! ¿Cuál otra? ¡Ay! Y ahora resulta que yo soy la mala, la fácil, la loca, una pura rata. La mala soy yo, la mala soy yo. Y tú te comiste la secre, la prima, su hermana, su amiga y hasta la vecina. La mala soy yo, la mala soy yo. Y tengo un lobo por ahí que me quiere devorar. Y ya le dije que sí, tengo ganas de probar. Y tengo un lobo enamorado que ya me quiere morder. Tiene su colmillo afilado y está listo para
vivir. Dame la mordida, mátame las ganas, no las quiero vivas. Dame la mordida, mátame las ganas, yo no las quiero vivas. Y la mala soy yo, la mala soy yo, la mala soy yo, la mala soy yo. Soy yo, ok. Y la mala, soy yo. Eso. Gracias. El aplauso. La mala soy yo. Vaya, papá, pisaste al perro. Ay. ¿Desde qué edad cantas? ¿Desde qué? Bueno, desde los 5 que cobro. La sí. Cantada. No voy a entender que su mamá anda de casco ligero. No. De ninguna ya manera. No. Ya se retiró. Vas a ver. Respeto, señora, no. Cierre la puerta de la casa, no lo deje entrar. Que ya se retiró. Ah, ya se retiró todavía bien más. Por ella. Sí, ¿te sí, gustaría sí. Ser músico de Nadita, güey? Pues traigo los chinos, compadre. No, pero la cuestión musical. Lo chino y el baile. Chino, baile y pues... Mira, hay algunos... ¿Por qué no hacemos un casting en vivo? A ver, ¿sí? ¿Qué puedes tocar, güey? Pues podemos empezar por la guacharaca. No, digo, esa ya la tocaste, güey. No vas a querer agarrar el pito, güey. Por las tumbas. Las tumbas, venga. Súbete, güey. Ay, Dios santo. Para ver si se arma. ¿Qué canción tenemos por ahí? La misma rola. No, vamos a dejar... ¿Cuál? Esto nomás para el casting. Esto, no, esto, está más difícil. Esto es para el casting nada más, venga. Ay. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comérmelo. Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos. ¡Sí! Cambio. Ay. Vete. Por acá. Cambio. Ahora a ver, yo soy tu maestra, que supuse enseñarte. Dale. Yo soy tu maestra, que supuse enseñarte. Fui segunda en tu vida, pero primera en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que la amas cuando ya sé que soy la dueña de tu cama? Yo soy tu maestra, que supuse enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco tal la más que te parece. ¿Cómo es posible que me digas que la amas cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? ¡Hey! ¡Ay! ¿Qué más, güey? ¿El bajo? El bajo, no. De una vez, güey. Mira, esos sí parecen hermanitos. De mira, leche. Mira, como gemelitos. Vamos con una fácil. ¿Cuál te sabes, güey? ¿Cuál te sabes? Que nadie sepa mi sufrir, ¿te la sabes? ¡Hala! ¿Ese cuál es? No, ¿qué dice? Dale. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Eso. Ese como que sí la pues cagaste. Pues mira, no pasa nada, porque cuando entra ese como todo que sí pasa la cagaste. Lo mismo. Tócale la trompeta. Dale unas corneteadas, güey. No me dan las manos. No, güey, la trompeta, güey. Oye, pero yo traigo todo para estar en la... Traigo todo. Es que mira, ¿sabes qué? Mejor. ¿Qué te parece si corro a todos? Y tú tocas todo y yo canto y así, mira, me ahorro sueldos. La guacharaca, güey. A ver, la guacharaca otra ah, vez. Ah, que cante. Y dice... Alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te duraba
ciegamente que a tu lado como... No, ahí sería un fracaso, imagínate. ¿Ves por qué mi compadre está relamido, güey? No, 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 es que, ¿sabe que no por qué? Se le atore el pelo. ¿Sabe por qué está peloncito? Porque así se empezó a jalar pelo tras pelo, claro, los shows. Es que está desafinada. Hasta se quedó calvo. Está desafinada la guacha. ¿Lo contratas o no? Contratado, ya. Jefe, lo contratamos ya. Ya está. Que cante. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Y por esas cosas raras de la vida. Que chupa la que cuelga y que... Como que sí te falta un poquito de carnita para llenar el escenario, güey. Para eso tenemos chicharrones, don Agustín. Ay, qué rico, ¿verdad? Oye, Anedita. Dígame. ¿Y por qué no hay mujeres en tu grupo? Es que sí he tenido integrantes femeninas, pero... Yo no lo quise decir. Que se las... Es puro batallar, dice. Eso o me las enamoran y las embarazan. ¿Qué fue? ¡Mande! El primeritito que habló. ¿Quién es el más enamorado de todos? El más enamorado... Ay, bueno, mira. Mira, el más enamorado, así... Él, lo que es Isaac, Burey y Enrique. No, son los más, de cascos ligeros. Pero sin faltar al respeto, porque ahorita ya sé. Cuando están solteros. Cuando están... claro, pero... Recuerda que cuando uno está en el escenario, todos eres son soltero. todos son solteros cuando están en el escenario, ¿verdad que sí, muchachos? No, es ay, la... mira el presidente municipal. Usted no, sí. ¿Verdad, presidente? Tú. Al Boulevard Pape le va a poner a Naidita. Ay, y me gusta esa idea. Eso estaría genial. Y toda la campaña... musicalmente dirigida por mí. Claro. ¿Verdad? Ay, ¿a poco mira, sí? Ya me di. ¿En serio? Y ahí que nos consiga hueso ahí de repente pues ya estaré, en la presidencia. Anaidita, ya casi nos vamos, pero ¿por pues qué no bueno. te avientas un mini concierto? Ajá. Unas rolitas pegadas, dos, tres bueno. rolitas pegadas. ¿Cuál seguía ahí, compañero? Unas 70. Ay, bueno, mira, seguía... Unas 4, 5... No. Decenas de canciones. Unas 73. Vamos con el Tejanito. Y luego la maestra, ¿sale? En ese orden. Y con eso nos vamos. Tejanito y la maestra. Libre y solterito. Y... Ay, yo soy la maestra. Cierto. No, esas tres. Tejanito, libre y solterita. Y mil horas. Y si nos alcanza el tiempo, la maestra, ¿sale? Sí. Sí, dale. Quiero que vamos a seguir bailando. No, que nos enseñe esas tres, la maestra. Tejanito, libre y la otra. La y la maestra. Venga. La maestra de la escuela. ¿Ok? Come on. Conocí un tejano y con él yo me casé. Después de algunos meses yo de él me divorcié. No salía de la casa y no quería trabajar. Hasta que un día su jefe lo tuvo que botar. Era alto, pelo rubio, blanco, ojos azules. Me gustaba, me adoraba, pero a veces me aburría. Hey honey, come here, me gritaba. I'm gonna love you como yo lo hice hoy. Loving all night, hanging on tight. No doubt about it, be loving all night. We'll be loving all night, hanging on tight. No doubt about it, be loving all night, yeah. Mis padres me decían no te cases con él. Ese chico está muy joven, no te puede mantener. Pero estaba locamente enamorada yo de él. Y ahora pago mi locura, yo ya no sé qué hacer. Era alto, pelo rubio, blanco, ojos azules. Me gustaba, lo adoraba, pero a veces me aburría. Hey honey, come here, me gritaba. I'm gonna love you como yo lo hice hoy. Loving all night, hanging on tight. No doubt about it, be loving all night. Be loving all night, hanging on tight. No doubt about it, be loving all night, yeah. This is
enamora por ahí. Ten cuidado que no sea ese que me tocó a ti. Era alto, pelo rubio, blanco, luz azul. Me gustaba, lo adoraba, pero a veces me aburría. Hey, honey, come here, me gritaba. I'm gonna love you como yo lo deseo. Loving all night, hanging on tight. No doubt about it, be loving all night. Be loving all night, hanging on tight. No doubt about it, be loving all night, yeah. Come on, baby. Let's dance. Solteritas. ¡Ay, Dios mío! Señora, si no es soltera, haga un lado al viejo. ¡Vámonos! Como yo no estoy ni comprometida, ni casada, ni nada. Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no tener un ratito para no sentirnos tan solos? Tomando también libre solterita con amor y sin suerte. Y usted también libre solterito, agresivo y sin nadie. ¿Por qué no pasear un poquito debajo del cielo tan lindo? Busco compañero y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Ya no habrá más soledad. Que Saraidita y sus sonores. ¿Y cómo es? La estrellita. Como yo no estoy ni comprometida ni casada. Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no tener un ratito para no sentirnos tan solos? Como ando también libre solterita con una pura y sin suerte. Y usted también libre solterito, agraciado y sin nadie. ¿Por qué no pasear un poquito debajo del cielo tan lindo? Busco compañero y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy ni comprometida, ni casada, ni nada. Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos? Como ando también libre, solterita, con apuro y sin suerte. Y usted también libre, solterito, agraciado y sin nadie. ¿Por qué no pasear un poquito debajo del cielo tan lindo? Muy juntos para siempre. No habrá más soledad. Y amarnos como nadie. ¡Qué gran felicidad! Muy juntos para siempre. Ya no habrá más soledad. Y amarnos como nadie. ¡Qué gran felicidad! Eso, libre y solterita. ¿Quieren otra? ¿Otra? Esta es para todas las maestras.
incluyendo a Laurita Garza. Se más grande. Corral, Anaidita con la Sonora, Tomás Valdés con las pupilas y todas las inmortales y los tigrillos. Y los tigrillos, ahí los esperamos en el Corral de Guadalupe este próximo viernes. Este también, viernes ahí estaremos. Olympia Music hace grandes bailes y el 5 de abril me está diciendo mi compadre Héctor que le diga a la padrino. Raza, mi padrino del Corral, que va a estar la Fiebre Loca, mis primos, ¿sí? Mis primos de la Fiebre, los quiero mucho, Nacho y Vale. La Dinamita, JLB y los tributeros, fíjate nada más, van a estar los pura tributeros. Pura música, pura música. Ahí vamos a estar. Saluditos al señor Héctor. Aquí está el señor Ahí Héctor está Vallejo. Mi compadre Héctor Vallejo. Y raza, por favor, no se pierdan, porque todos los lunes se estrena un capítulo nuevo de... ¿El podcast? Fernando. No, los miércoles. Los miércoles. Miércoles, Fernando Lozano presenta. Este miércoles, o sea, ya en unas horas, mañana, 8:30 de la noche, está el GAFE 423. Que la verdad es un peladazo. Ay, y también vamos a estar en la Cemecienta, muy regia. Dos funciones, 7 y 9 en el Río 70, donde está una constelación de comediantes. Así es, y la raza que quiere ir a festejar mi cumpleaños, están invitados. ¿Cuándo es? Este viernes, en la Casa del Obrero de la CTM. Va a estar bueno el cotorreo, ¿eh? ¿Boletos dónde? A través de mis redes sociales, ahí está toda la información. ¿De qué horas van a estar? De 8 de la noche a 1:30, y de ahí nos vamos a la cabaña bicolor. No, al corral, güey. Ah, de ahí nos vamos
vamos al corral. O del corral no vamos para allá, no pasa sí, nada. O van y vienen. El chiste es seguir la fiesta, no pasa seguir nada. El pedo. Y así que nos vemos el próximo viernes. El próximo en viernes. En el corral. Mañana nos vemos en mi canal de YouTube. Y la próxima semana, el sencillo más reciente que viene de Anahita y su Sonora. ¿Cuáles son tus redes? Todavía no te olvido. En Facebook es La Sonora 100% Puro Dinamita de Anahita, página oficial. Y el jueves se estrena un capítulo nuevo de El Moscas. El Moscas. ¿Y quién crees que tuvimos? ¿Quién? Moscas Music con Ingrid Lozano de LMT. ¿Cómo no? Ah, guapísima. No, sí. Y muy buena cantante. La Barbie. Te mandó saludos para que no te lo pierdas. Saludos. Y muy interesante porque el saludo. Porque yo la conocí desde que era niña. Yo tomaba clases con su papá, que en paz descanse, con Chevo. Y entonces, mientras yo tomaba clases, de repente se asomaba y era una niña. Pero literal chiquitita. Te mandó saludos. ¿Así como te conocí a ti? No, güerilla, sí, chiquilla. Padrino de varios. Muchísimas gracias. Y el próximo gracias. Martes, aquí, en Zagar desde el Bar, van a estar nada más y nada menos que ¡Los Palominos! ¡Yee! Hoy nomás, eres lo que más quiero. Qué ¿y qué hora. Crees? ¿Qué? Regresa mi padrino de programa Zagar. En redes sociales. José Luis Zagar ya por fin regresa. Anda de vacaciones. Ya anda de vacaciones. No, es que los millonarios así acostumbran a irse ahorita, a Dubái y así. Ahorita está descansando de las vacaciones. Porque estuvieron muy fuertes. Vacaciones. Muy pesadas estuvieron. Yo quiero así. Vámonos de vacaciones, muchachos. Pues no, sí. Tú acabas de venir, ¿tú qué andas hablando? Si les pagas el pedo, dice que sí se va. No, ellos págales el baile y se van. Muchas gracias por acompañarnos y nos vamos con la música. ¿Tenemos cuál? Yo soy el amante. Con eso nos vamos, gracias. Hasta la próxima. ¡Eso! ¡Qué bueno! Soy la que mira por las noches cuando te encuentra dormida. Yo soy el motivo por el cual tu esposo te dice mentiras. Yo soy esa junta improvisada, aquella extraña llamada que timbra en la madrugada. Yo soy ese viaje de trabajo con el que él gasta su fajo cuando te manda al carajo. Yo soy la amante, la que complace a tu marido a cada instante, la que en la cama viene siendo tu ayudante, a la que llevan a lujosos restaurantes. Yo soy la amante, de tus dolores de cabeza la causante, la que es más joven y siempre luce elegante, con su dinero se compra brillantes. Yo soy la amante, soy tu ayudante. ¡Oh! Y ya sabes, todos los días a la orden, siempre trabajando para la comunidad Anahita y su Sonora. ¡Ay, qué rico! Soy esa junta improvisada, aquella extraña llamada que timbre en la madrugada. Yo soy ese viaje de trabajo con el que él gasta su bajo cuando te manda al carajo. Yo soy la amante, la que complace a tu marido a cada instante, la que en la cama viene siendo tu ayudante, llevan a lujosos restaurantes. Yo soy la amante, de tus dolores de cabeza la causante, la que es más joven y siempre luce elegante, la que con su dinero se compra brillantes. Yo soy la amante, soy tu ayudante. Yo soy la amante, soy tu ayudante. Soy tu ayudante. Y ya sabes, aquí estamos, socia.
Eso, gracias, yo soy la amante. Chao, chao. El próximo martes a la misma hora por el mismo canal con el mismo cagadero de siempre. El mismito, nos limpiamos por donde mientras. Desde que nació el Facebook y YouTube, era aburrido porque no estabas tú. Recuerda compartir para que haga reír a tus compas, amigos y alguien por ahí. Sacar desde el bar la viene a reventar. Humor, invitados, una chela.